¿Qué tal, cómo están? José Luis Amez de Cine .TV. y les quiero dar la bienvenida a este video. Este es un video de capacitación sobre la nueva cámara de Sony, la Sony FS100. Seguramente, si ustedes están viendo este video, es porque probablemente decidieron hacer la compra de, de esta cámara y déjenme decirles, hicieron la mejor elección. Esta cámara. Como todas las cámaras que hay en el mercado, se han ido volviendo más complejas conforme ha ido pasado el tiempo. ¿A qué nos referimos con más complejas? Hace relativamente pocos años era muy fácil sacar la cámara, simplemente eh, meter cassette en esa época y disparar y empezar a filmar. Sin embargo, con las cámaras nuevas... Tienen una serie de especificaciones y una serie de funciones que las hacen completamente diferentes y por lo cual es sumamente importante saber qué es lo que hace cada una de estas funciones, cómo operarlas para poder sacar el mayor jugo de nuestra cámara. En este DVD vamos a hablar tanto para gente que tiene experiencia con otro tipo de cámaras de video, a lo mejor con, con otras cámaras de la línea de Sony como la Z1 o la Z7 o también para quien está haciendo el brinco y que empezó a filmar con cámaras DSLR y ahora está adquiriendo una cámara con estas características. Entonces, para quien para quien tiene experiencia con cámaras de video, vamos a reforzar algunos de los puntos para quien no tiene experiencia con cámaras de video y este es su primer acercamiento a una cámara de video profesional, vamos a destacar los distintos puntos, las distintas herramientas con la intención de que ustedes puedan sacarle el máximo jugo a su cámara y obviamente operarla de manera Totalmente profesional. Y bueno, ¿qué es lo que hace la diferencia de esta cámara? Porque esta cámara es diferente a cualquier otra cámara de las que hay en el mercado. En primer lugar, tenemos que hablar de las ventajas. Y dentro de las ventajas se encuentra que esta cámara cuenta con un sensor Super35. Es decir, es un sensor Super35 milímetros exactamente igual al que se encuentra en la cámara F3 de Sony, que es una cámara que cuesta más del doble de lo que cuesta esta cámara. ¿Y cuál es la ventaja de, poder, de tener un sensor de estos? En primer término, evidentemente el tamaño del sensor implica que, el, que la cámara recibe mucho más luz. Al recibir más luz podemos jugar con distintos elementos como la profundidad de campo, tenemos una, una calidad excepcional en situaciones de, de poca luz, tenemos también la, la posibilidad de, de tener imágenes con muy poco ruido y el poco ruido que tienen es un, es un ruido de, de excelente calidad. A diferencia de, de, otros, de otros sensores y de otras cámaras, este es un sensor específicamente fabricado para video. Es decir, no es un sensor de una cámara DSLR que se adaptó a un cuerpo de una cámara de video, sino que es un sensor específicamente diseñado para, para video. Y esto evidentemente reduce de manera, de manera importante el rolling shutter, el moaré. Y el aliasing que estamos tan acostumbrados a ver en, en, en cámaras de SLR como la 5D Mark II, como la, como la GH2, la T2I, la 60D y todas estas cámaras que conocemos. Otra de las grandes ventajas es que contamos con un sistema de lentes intercambiables, es decir, podemos colocar cualquier tipo de lente que nosotros queramos en, en la cámara siempre y cuando. Cubra el, el sensor Super 35. ¿Y a qué nos referimos con cualquier tipo de lente? Podemos utilizar desde los lentes Sony, como el 18-200, que es el, el que se vende como kit en esta cámara, que tiene una montura E, o utilizando adaptadores, podemos utilizar lentes Nikon, lentes Canon, Leica, etcétera, tanto fotográficos como lentes de cine, utilizando un, un adaptador de montura PL entonces esto nos da una gran gran libertad y gran facilidad en cuanto en cuanto al uso de esta cámara otra de las cosas y de las ventajas que tiene esta cámara a comparación de otro tipo de cámaras de, de este tipo en el mercado es que es una cámara que podemos tener tan grande como en el caso del setup que tenemos ahora o tan pequeño como nosotros querramos es decir si nosotros retiramos todos estos accesorios podemos trabajar únicamente con la cámara y con el ente y poder pasar desapercibidos en muchas circunstancias inclusive sin que la gente se entere de que traemos una cámara de video gracias a, a su forma poco tradicional mucha gente comenta que, que, que el, la ergonomía de la cámara es, es complicada porque realmente pues es una cajita es un, es un cuadro como lo podemos ver aquí. Entonces, básicamente, esto es la cámara. Todo lo demás que ustedes ven aquí son accesorios. Entonces, nosotros podemos hacerla tan compacta o tan grande como nosotros querramos, como lo podemos ver en, en este caso. Entonces, a través de los distintos capítulos de este curso, vamos a ir explorando cada una de las funciones, las ventajas, las desventajas. Y bueno, quiero aclarar: este, este DVD. Está totalmente, totalmente desarrollado por Cyberlex Media y Cine Digital TV. No tenemos ningún tipo de patrocinio de parte de Sony, por lo que pueden tener la certeza de que vamos a hablar tanto de los puntos positivos como de los puntos negativos sin ningún tipo de injerencia por parte, por parte de, la, de la marca. Pues bueno, bienvenidos a este curso de capacitación sobre la Sony FS100 y vamos a empezar. Vemos ahora la cámara en su estado original, completamente, completamente original. Así es como ustedes la reciben si la compran con el lente stock. La única diferencia que, que hay de esta cámara contra una, una cámara stock es básicamente este arillo que nosotros le agregamos al, al lente 18200. De ahí en fuera, la cámara tiene su configuración Original, exactamente como viene, como viene de fábrica. Y bueno, adicional a esto, en esta, en esta cámara podrán ver que tenemos una batería diferente. Es una batería un poco más grande que la original. Sin embargo, de ahí en fuera, esta es la cámara tal cual como viene, como viene de, de fábrica. Entonces, vamos a empezar a ver cuáles son los puntos y en qué consiste cada uno de, de, de los indicadores de esta cámara. En primer término, tenemos la, la manija. Esta manija que se, que se atornilla en la parte de arriba. Esta se puede poner o quitar dependiendo de la, de la situación que estemos haciendo. Y aquí es donde montamos el micrófono. Este es un micrófono Shotgun que viene integrado en la cámara, como, como ustedes lo podrán haber visto cuando, cuando abrieron su, su paquete. Luego tenemos el lente. Este es el lente 18-200 que viene integrado también en el, en el paquete de la cámara con lente. Es un lente bastante útil, tiene ciertas funciones que otro tipo de lentes no tiene. Por ejemplo, tiene autoenfoque, autoiris y tiene sobre todo estabilizador de imagen. Si ustedes están pensando en comprar la cámara o no, la verdad es que por, por lo que cuesta este lente vale la pena tenerlo. Como un lente para aplicaciones de Ronan Gone, es decir, cuando quieran utilizar la cámara no como una cámara de cine digital, sino como una cámara de, de video tradicional. Luego de este lado tenemos distintos, distintos botones. El primero de ellos es el botón de iris. Aquí controlamos con un lente compatible, un lente con montura e-mount, que puede ser este, o también hay un 16 mm y un 1850. Podemos controlar el iris. Si lo presionamos una vez, entramos en modo automático y a través de este arillo que tenemos aquí, controlamos la, la apertura de acuerdo a lo que nos indique el lente. Luego en la parte de aquí abajo tenemos el botón de, de push up, de iris, push auto. Si nosotros estamos en modo manual y queremos hacer un ajuste rápido del iris o la apertura, del, del lente presionamos este hay que recalcar que esto solamente funciona con los lentes compatibles con los lentes con los lentes sony y e mount probablemente más adelante haya un adaptador de para lentes alfa que también permita utilizarlo pero por el momento solamente funciona con los lentes con los lentes y e mount seguimos y aquí tenemos la función de expanded focus expanded focus lo que hace es ampliar la imagen en nuestra pantalla para facilitar el, el enfoque. Aquí tenemos otro switch que es el switch de auto y de manual. Con este controlamos el enfoque también en lentes compatibles y podemos ponerlo en modo manual o en modo automático. Si lo ponemos en modo manual tenemos un botón adicional que dice push auto y para lo que funciona este botón es cuando estamos de forma manual y queremos hacer un enfoque rápido con un lente compatible presionamos este botón y de manera automática la imagen se va a enfocar sin que tengamos que irnos a un, a un, enfoque, a un enfoque manual vamos a hablar un poco más de, de las técnicas de enfoque y todo esto en un capítulo posterior sin embargo es importante saber para qué funciona este botón de ahí nos pasamos al panel al panel principal en este panel tenemos seis botones que son los botones de asignación cada uno viene preprogramado con ciertas funciones. El primero es para Zebra, el segundo es para Histograma, el tercero es para Smooth Slow Recording, el cuarto es para Picking, el quinto es para los marcadores y el sexto es para Last Scene Review. Vamos a ver a detalle para qué funciona, para, para, para qué y cómo funciona cada uno de estos botones en un capítulo posterior. Sin embargo. Estas funciones que vienen preconfiguradas en la cámara funcionan, funcionan muy bien, pero si, si las quieren cambiar, se pueden modificar por cualquiera de las distintas opciones. Luego tenemos esta sección y el primer botón es el de Gain. ¿Qué es Gain? Gain es la ganancia, es el equivalente al ISO en una, en una cámara DSLR. Nosotros, de manera digital, podemos aumentar o reducir la sensibilidad. Nativa de la cámara. En el caso del FS100 no tiene ganancia negativa, es decir, solamente es ganancia positiva. Y controlamos la ganancia mediante tres presets que se manejan desde esta, desde esta palanquita que tenemos aquí: Low, Medium y High. En términos de ganancia, nos podemos ir desde 0 decibeles hasta 30 decibeles y podemos configurar los parámetros. Por default, L viene en 0 decibeles, es decir, ninguna ganancia. M. Es, está a 9 decibeles y, y H o High está en 18 decibeles. Sin embargo, también los podemos modificar. Si queremos utilizar la ganancia manual, simplemente presionamos el botón y se activa de manera automática en el, en el viewfinder. Más adelante vamos a hablar en particular de cómo ajustar esto y cómo, y cómo verlo. El siguiente botón que tenemos aquí es el de balance de blancos o white balance. El white balance puede funcionar también de forma automática o controlada por estos, estos, estos switches que tenemos aquí. El primero es preset, donde especificamos una temperatura de color específica o un parámetro para luz exterior y para luz interior. Y los segundos, el A y el B, son para, para balance de blancos que nosotros configuramos de manera, de manera automática. Y para hacer esa configuración, lo que hay que hacer, quien no está familiarizado, es apuntar hacia, hacia un, un papel o una cartulina blanca en el lugar en donde vamos a filmar. Seleccionamos aquí el botón y presionamos el botón de autobalance de, de, auto de blancos. Sin embargo, vamos a hablar más a detalle del balance de blancos en un capítulo posterior. El otro que tenemos aquí es un, el, es un selector que se llama Select, and, Select Push Exec. Y es un botón multifuncional. Este nos va a permitir ajustar distintos variables y, sobre todo, establecer las funciones en el menú. Aquí tenemos un botón adicional que es el de, el de Slow and Quick Motion, que funciona para grabar en un modo especial que nos puede servir tanto para timelapse como para poder hacer lo que se le llama Overcrank y Undercrank en, directamente en cámara. Luego tenemos aquí el switch de de configuración de auto y de manual. Si lo ponemos en auto, todas las funciones de ganancia, de iris, de balance de blancos y de velocidad del, del obturador, del shutter speed, se controlan de manera automática por la cámara. Sin embargo, es bien recomendable que nunca utilicen la cámara en automático. Siempre utilicen la cámara en modo manual. Y para todo lo demás que vamos a hablar en este, en, en este curso, siempre vamos a tener la cámara en manual. El hecho de que, la tenga, de que la tengamos en manual no implica que todo tiene que funcionar en modo manual. Podemos utilizarla en un modo semi-manual, es decir, tener el modo, de, el modo de manual habilitado y controlar algunas de las funciones de manera manual y otras de manera automática. Ahora, en modo, en modo automático... O en modo manual el, el enfoque no se controla. El enfoque sigue siendo controlado por este switch que tenemos aquí siempre y cuando tengamos un lente compatible. Luego tenemos aquí uno de los dos botones de menú. El, de, el de, que nos permite accesa, accesar a todos los menús de configuración de la cámara. El segundo que tenemos aquí es el de display que nos permite mostrar o eliminar ciertos elementos en pantalla. Lo vamos a ver también en un, en un capítulo posterior. El de Picture Profile, que nos permite controlar el look de la cámara. También vamos a hablar con más detalle en un, en un capítulo posterior. Y el de Status Check, que nos permite consultar en la pantalla las distintas opciones y distinta información con respecto a la configuración en particular de, de nuestra cámara en un momento determinado. En la parte posterior... Tenemos en primer lugar este, este indicador, este es un tally light, es decir, este enciende en el momento en el que estamos grabando con nuestra cámara. Tenemos aquí también el, el lector de control remoto, la cámara es suministrada con un control remoto y si nosotros apuntamos el control remoto aquí, aquí es donde, donde se lee esa señal. Tenemos el puerto XLR2 debajo de, de esta tapa para conectar un micrófono. XLR. Tenemos aquí el control para los audífonos y podemos seleccionar si con esta palanca si queremos escuchar el canal 1, el canal 2 o escuchar en estéreo. En este puerto que tenemos aquí está nuestro conector para audífono. Aquí tenemos un puerto para conectar un controlador LAN que puede ser el de la manija que viene integrada directamente en el paquete de la cámara o un controlador LAN adicional de menor tamaño de menor o de menor perfil de hecho vamos a vamos a hablar del, del tema de los controladores LAN también un poco más adelante en cuanto al control de la de la cámara luego tenemos el lugar para la batería la, la cámara viene con una con una batería sony del modelo 770 la, la, la batería 770 nos da más o menos 5 horas y media de grabación en el caso de esta de la 970 nos da aproximadamente 8 horas de 8 horas a 8 horas y media de grabación continua. Aquí tenemos el puerto de la tarjeta y en este puerto podemos utilizar tarjetas tanto memory stick como tarjetas ccd. Más adelante hablaremos del tipo de tarjetas que se pueden utilizar y cuáles son las recomendadas. Es exactamente igual trabajar con Memory Stick o con SD. La ventaja de trabajar con SD es que las SD se consiguen prácticamente en cualquier lugar y son un poco más económicas que las, que las Memory Stick. Pero aquí hay algo bien importante. Es súper, súper recomendable comprar tarjetas de marca conocida, como SanDisk, como Lexar, etc. No compren tarjetas de marca desconocida porque obviamente corren el riesgo de que si la tarjeta falla, evidentemente... Pueden tener un problema y pueden perder el, el material grabado. Además de esto, tenemos aquí un, un compartimiento y en la parte de aquí arriba tenemos un conector para señal de componente y aquí abajo tenemos para señal, señal RCA común y corriente y salida de, de audio. Los cables vienen incluidos en, en la cámara. Ahora, de este lado tenemos el puerto XLR1, en este caso tenemos conectado el micrófono stock. Debajo de este, de este puerto XLR tenemos un botón, una tapa con un conector USB que nos permite hacer ciertas funciones, transferir la información de la cámara a la computadora, etc. Y de esto también vamos a hablar un poco más adelante. Tenemos aquí el, la manija que esta como saben se puede retirar y, de, y poner y quitar. Y esta manija está conectada a través de este cable a el puerto LAN. Y por la parte de aquí atrás esta manija tiene un botón para iniciar y detener la grabación del video. En la parte del frente tenemos... El botón para, para retirar el lente que tenemos aquí en la parte de abajo. Y tenemos un botón adicional para grabar que se encuentra aquí, aquí abajo para iniciar y detener la grabación. Otra de las cosas importantes que mencionar es un botón que se encuentra en la parte de aquí abajo. Que es el botón que utilizamos para quitar la batería. Simplemente presionamos este botón. Y retiramos nuestra batería. Entonces, con esto básicamente tenemos un overview general de, de la cámara. En la parte de aquí arriba, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la pantalla. Es una pantalla LCD. Y tenemos este, este visor o viewfinder. Esta cámara, a diferencia de otras cámaras en el mercado... No tiene un, un viewfinder electrónico más la pantalla, sino que todo está concentrado en, en esta pantalla. Este es un tubo de, de plástico. Hay gente, hay opiniones encontradas aquí. Hay gente que dice que funciona bien. Nosotros, en lo personal, creemos que es bastante, bastante malo. Y les vamos a, les vamos a mostrar más o menos cómo funciona. Nosotros. Si queremos utilizar la pantalla, simplemente retiramos este latch que tenemos aquí, este ajuste, y tenemos nuestra, nuestra pantalla tal cual y podemos ver la pantalla directamente. Si queremos utilizar el visor, simplemente colocamos esto de esta forma, lo montamos aquí y entonces tenemos un, un visor óptico hacia esta, hacia esta pantalla. Si nosotros, eh, si nosotros tenemos colocado este visor óptico, presionamos un botón que se encuentra en la parte de aquí abajo. Y podemos levantar el, el visor y ver a través, de, a través de, la, de la pantalla. Sin embargo, como se los comento, desde nuestro punto de vista muy particular, este tubo es bastante estorboso. Realmente no es, no es muy bueno, no, no sirve. Y... Y por el otro lado, solamente funciona en ciertos escenarios. Es decir, si tenemos la cámara a un nivel bajo, como en este caso podemos ver a través del viewfinder, pero si la tenemos a nivel de hombro y estamos filmando aquí, simplemente deja de ser funcional. Entonces, por lo que resta de este, de este curso, vamos a retirar esto y no lo vamos a utilizar más. En la parte de arriba tenemos la pantalla. Esta pantalla se puede colocar de esta forma y dejar cubiertos todos los controles de la cámara o se puede subir y esta la podemos girar hacia un extremo, girar de reversa, inclusive bajarla y colocar la pantalla en la parte, poster en la parte superior de la cámara. Y si queremos hacer el ajuste y estamos utilizando el, el tubo este de plástico que mencionábamos hace unos minutos, tenemos aquí un ajuste y este, este dial que tenemos aquí nos permite ajustar el, la, la intensidad de la, de la fricción para bloquear el movimiento de la pantalla. Sin embargo... Por más que ajustemos, no se mantiene 100% rígido, y esa es una de las principales razones por las cuales consideramos que este tubo de plástico realmente no sirve. Y bueno, en la parte de abajo tenemos un grupo de, de botones. Estos botones que se encuentran aquí controlan el, el, el audio, controlan el canal 1 y el canal 2 con las distintas opciones que pueden ser línea, micrófono y micrófono con Phantom Power, es decir, corriente de 48 volts. Y lo tenemos en ambos, en ambos canales. Luego tenemos aquí un selector con el que nosotros podemos mapear la salida de audio, es decir, a dónde va a ir cada, una, cada uno de, las, de, de los canales de audio. Obviamente de esto hablaremos, hablaremos en el capítulo respectivo. En la parte de aquí abajo tenemos... Los, los niveles de audio si queremos utilizar niveles de, de audio en automático o en manual y tenemos los niveles de captura del audio que se pueden ajustar aquí de, utilizando estos, estos dials que tenemos acá en la parte de arriba tenemos todos los controles de reproducción tenemos eh, que obviamente hablaremos de esto en su capítulo respectivo tenemos también el botón de data code de display, que básicamente hace lo mismo que el botón de display que habíamos mostrado en el otro extremo de la cámara. El botón de timecode user bit, que es para efectos de timecode, que también platicaremos más adelante al respecto. El botón de visual index, con el cual presionamos y podemos reproducir el video que, 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 hayamos, que hayamos grabado. A diferencia de otras cámaras en el mercado, esta cámara no tiene un modo dedicado. Para visualizar, el, para, para visualizar el video. Es decir, en otro tipo de cámaras tenemos el modo de apagado, de encendido para grabar y de encendido para reproducir el video. En este caso, todo es con un, solo, con un solo indicador, que es el que tenemos aquí, el switch de on y off, que se encuentra aquí abajo y utilizándolo en combinación con el Visual Index. Otro botón que tenemos aquí es el botón de menú que es exactamente igual al botón de menú que tenemos en el costado de la cámara. Tenemos aquí un selector y este nos va a permitir hacer exactamente las mismas funciones de control que lo que nos permite el selector de giro que tenemos en el, en el extremo de la cámara. Entonces podemos seleccionar qué selector es el que, qué, qué dial es el que queremos utilizar, ya sea el de la parte superior de la cámara o el de la parte lateral, al igual que el botón de menú y el botón de display que habíamos mostrado. A continuación está el botón de grabar que tenemos aquí en la parte de arriba, que funciona exactamente igual al botón que tenemos en la manija. Y al botón que tenemos en la parte posterior, en, en la parte del frente de la cámara. Y tenemos los controles de volumen. Estos controles de volumen no afectan la grabación de audio como tal, sino solamente son los controles de volumen para los, para los audífonos cuando estamos monitorando el audio de nuestra cámara. Entonces, básicamente con esto hemos hecho una, un recorrido por los controles y los elementos fundamentales de, la, de, de esta cámara. Y más adelante en los distintos capítulos vamos a empezar a ver cada una de las funciones, la forma en la que se utilizan y de qué manera aprovechar cada uno de estos controles que la cámara nos ofrece. En este capítulo hablaremos acerca del menú. El menú es básicamente de donde controlamos toda la configuración de la cámara y de donde podemos hacer que la cámara funcione exactamente como nosotros, como nosotros queremos. De aquí podemos definir prácticamente todas las funciones, asignaciones de botones, el tipo de, de forma de grabar, etc. El menú a simple vista para quien no está acostumbrado a trabajar con una cámara profesional puede parecer intimidante. Tiene más de 75 elementos algunos menús son sencillos con una sola opción otros tienen inclusive submenús pero una vez que, que aprendemos el manejo de este menú podemos sacarle el mayor jugo posible a nuestra cámara ya que de aquí dependen muchas de las funciones del sistema, muchas de las operaciones que pueden afectar el resultado final de nuestra producción. Y bueno, para accesar al menú hay dos formas, tenemos dos botones, el primero de ellos se encuentra de este lado junto al arillo multifunción, como lo comentábamos en el capítulo anterior, y tenemos otro botón de menú en la parte de arriba junto con un selector que mostramos en el capítulo anterior, donde podemos ejecutar prácticamente todas las funciones y la selección de cada una de las opciones del menú. Entonces vamos a demostrarles y, y a enseñarles... Cómo se accesa al menú y cómo podemos cambiar algunas de las funciones. Entonces presionamos el botón menú y vemos que en pantalla nos aparece el menú. El menú está agrupado en seis distintas distintas pantallas. La primera se llama Camera Set, la segunda se llama Rec Out Record Out Set, la tercera es Audio Set, la cuarta es Display Set. La quinta es Timecode User Bit Set y la sexta es Others. Cada una de estas, de estas pantallas contempla y cubre ciertas, ciertas partes específicas acerca de la configuración de nuestra cámara. Y para desplazarnos simplemente utilizamos el arillo y nos movemos hacia arriba o nos movemos hacia abajo. Tiene una ventaja el, el sistema de menús que nos permite... Movernos de manera ilimitada. Si nosotros llegamos al último menú y seguimos deslizando, regresamos al, al primero y así sucesivamente. Entonces, para poder entrar a uno de los menús, vamos a entrar, por ejemplo, al de al de Camera Set. Lo que tenemos que hacer es seleccionar el menú con, con el indicador y posteriormente presionarlo y entramos a las opciones de ese menú en particular. Si nosotros deslizamos el arillo hacia abajo o hacia arriba, Podemos entrar a las distintas opciones. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, para entrar a Game Set, volvemos a presionar el menú y nos muestra las distintas opciones que tenemos. Si nosotros queremos, queremos hacer un ajuste, presionamos aquí el botón, hacemos nuestro ajuste, le volvemos a presionar. Y con eso regresamos al, al menú. Si queremos salir del, del menú en el que nos encontramos, simplemente volvemos a presionar la tecla menú y estamos fuera de, del menú. Ahora vamos a ver qué cubre cada una de estas distintas pantallas y entramos a menú de nuevo de la misma forma en la que lo hicimos. Y vamos a empezar con el menú de Camera Set. El de Camera Set nos da una serie de especificaciones y valores sobre la, la cámara en particular. El primero de ellos es Gain Set. El gain o ganancia es el equivalente al ISO en las cámaras de SLR. A, a través del Gain Set nosotros podemos controlar el nivel de sensibilidad a la luz. De, la, de, de nuestra cámara y podemos aumentarlo de manera, de manera electrónica. Esta cámara, en cuestiones de ganancia, tiene un rango muy amplio, va desde los 0 decibeles hasta los 30 decibeles. Y combinado con el tamaño del sensor, nos da unas cualidades de, de, de operación en situaciones de poca luz realmente excepcionales. El, los controles de ganancia se encuentran ubicados en esta parte de la cámara, en esta parte lateral, como lo veíamos en el capítulo anterior, y está controlado por tres, por tres niveles. Es un switch que dice, que dice L, M y H. Y arriba tenemos también el botón de gain, como lo veíamos en el, en el capítulo anterior, que puede habilitarnos la función automática. Si queremos, si queremos modificar alguno de los parámetros, simplemente presionamos... Entramos al menú Gain y aquí nos indica los valores por default. Tenemos en High 18 decibeles, en Medium 9 decibeles y en Low 0 decibeles. Es decir, no hay ningún tipo de, de ganancia. Si nosotros queremos modificar cualquiera de estos parámetros, simplemente lo seleccionamos, en este caso H, presionamos y aquí nos muestra una serie de parámetros. Tenemos desde 0 hasta 30 decibeles y vamos a ver qué es lo que pasa con la imagen que tenemos en pantalla en el momento en el que aumentamos la ganancia. Si nosotros aquí seleccionamos por ejemplo 30 decibeles, el parámetro H, el high, queda predeterminado a 30 decibeles. Le damos con el, con el arillo, presionamos OK, OK y salimos de nuestro menú. Vamos a enfocar aquí la imagen que tenemos, que tenemos en, en pantalla y vamos a ver qué pasa. Ahí estamos a 0 decibeles, aquí estamos a 9 decibeles de ganancia y aquí nos vamos a 30 decibeles. Evidentemente, la imagen se quema de manera completa porque, evidentemente, tenemos buena iluminación en esta escena que estamos mostrando ahora en pantalla. Regresamos aquí a 0 decibeles. Y si nosotros queremos habilitar la opción de auto ganancia, simplemente presionamos el, el, el indicador. Pero si queremos utilizar el modo automático, presionamos el de ganancia. Y aquí, de manera automática, en la pantalla nos aparece un pequeño triangulito. Ese triangulito es el indicador de que la función está en modo automático. Esto es independiente de que la cámara se encuentre en el modo automático o en el modo manual obviamente en el modo automático todas estas funciones están totalmente fuera de nuestro control pero en el modo manual podemos utilizar un modo semi manual y poder tener la ganancia de forma automática en este caso por ejemplo vemos que no nos modificó la ganancia porque la cámara estaba configurada como debería de ser a 0 decibeles si nosotros volvemos a presionar el botón de, de, de ganancia Desaparece este triangulito que tenemos aquí y eso nos indica que estamos otra vez en ganancia manual. Ahora vamos a regresar a nuestro menú y en el menú vamos a ir a la siguiente opción. Presionamos menú, presionamos cámara set y el siguiente es auto gain limit. Auto gain limit es un limitador de ganancia. Con este nosotros, si nosotros lo, lo establecemos en on, vamos a entrar aquí a agc limit. Nos da la opción de tenerlo deshabilitado o habilitarlo hasta cierto nivel. Es decir, nosotros podemos establecer que la ganancia máxima se limite a ciertos decibeles, a 15 decibeles, a 18, a 12, a 9, a lo que nosotros eh, establezcamos y viene en múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y así hasta 30 decibeles. Y de esta forma nosotros Estando en el, modo, en el modo automático, limitamos la ganancia de forma que podamos controlar el ruido. A mayor nivel de ganancia, mayor el nivel de ruido. El ruido de esta cámara es un ruido muy, muy orgánico. Es un, es un ruido bastante, bastante utilizable. Sin embargo, si queremos tener la, la mayor nitidez, lo ideal es utilizar la, la menor ganancia o no utilizar ganancia. Entonces, de esta forma, si estamos operando la cámara en modo automático, nosotros podemos limitar la ganancia. A un parámetro determinado y no permitir que llegue hasta los 30 decibeles. Por ejemplo, si nosotros determinamos que un nivel de ruido y de imagen aceptable es hasta 18 decibeles, nosotros simplemente seleccionamos aquí 18 dB, presionamos Enter y ya queda establecido que el nivel máximo en el modo automático es de 18 decibeles. El otro menú es el White Balance Preset. White Balance Preset nos permite establecer el, los distintos parámetros de lo que tenemos como, como presets en el balance de blancos. Los presets del balance de blancos se controlan por este switch que tenemos aquí, como lo veíamos en el, en, en el capítulo anterior. Y aquí tenemos las distintas opciones. Outdoor, indoor y man, Manual White Balance Temperature. Si nosotros damos clic aquí en Outdoor. En automático, la opción por default, en el momento en el que nuestro switch se encuentra en, en la opción de White Balance Preset, va a ser outdoor. Si nosotros queremos que sea indoor, simplemente presionamos, seleccionamos la opción de indoor y, y listo. Ahora, esta opción no nos permite modificar ningún parámetro relacionado con la temperatura. Estos se encuentran en, en, en un menú adicional. Entonces, aquí por ejemplo en White, en White Balance Outdoor Level especificamos la temperatura de la, del color. El color para efecto de balance de blanco se mide en grados Kelvin. En el caso de Outdoor la cámara viene configurada a 5500 grados Kelvin. Sin embargo... El hecho de, de hacer el balance de blancos a 5500 grados Kelvin no siempre es lo necesario. Entonces nosotros podemos jugar aquí con el parámetro. En el momento en el que seleccionamos White Balance Outdoor Level tenemos la opción de irnos hacia abajo o hacia arriba y modificar y variar en, en algunos grados la, la temperatura, el preset de, de los, de los 5500 grados Kelvin que tiene configurada la cámara por default. El siguiente botón es White Balance Temperature Set. Y en White Balance Temperature Set nosotros podemos establecer una temperatura en grados Kelvin de manera, de manera manual. Ya sea que porque sabemos, por ejemplo, si estamos en un estudio y sabemos que toda nuestra iluminación está en 5600 grados Kelvin, nosotros la podemos establecer aquí o podemos hacer cualquier variación en múltiplos de 100 desde 2500. 2.300, perdón, hasta 7.000... Mentira, 9.000, hasta 10.000... 11.000... 14.000, 15.000 grados Kelvin. Entonces nosotros podemos variar ahí el, la temperatura de acuerdo a lo que nosotros consideremos. Como parámetro estándar, si estamos trabajando con luces de, de, de tungsteno o, o luces de cuarzo en interior, generalmente estas están balanceadas a 3200 grados Kelvin. Si estamos en exteriores o con luz fría, generalmente estamos en un rango de 5200 a 5500 grados Kelvin. Y utilizando esta función podemos establecer el parámetro de temperatura de lo, que, de lo que nuestra cámara tenga predeterminado como una temperatura adecuada. No en todos los casos el utilizar la temperatura exacta nos da los mejores resultados. Entonces, en algunos casos nos conviene para efectos creativos modificar un poquito el parámetro de, de temperatura. Ahora, estas opciones, las opciones de, de, de balance de color, son opciones muy generales lo ideal en, en cualquier caso es hacer un balance de blancos manual que de hecho lo vamos a mostrar en el capítulo específico de balance de blancos para poder obtener un balance de blancos mucho más mucho más certero en el caso del balance de blancos vamos a ver también las distintas opciones y, y, y el por qué usar o no las distintas opciones que nos presenta la cámara el, segundo, el, el, el siguiente nivel es el de Black Balance. El Black Balance es un balance de negros. Este no se tiene que hacer de manera tan frecuente como el, el balance de blancos. Básicamente se recomienda utilizar el Black Balance cuando vamos a hacer algún cambio de lentes o que la temperatura en el lugar en el que estemos ha variado de manera considerable o que la cámara no se ha utilizado durante mucho tiempo. Y la forma de hacerlo es muy sencilla. Básicamente lo que tenemos que hacer es poner la tapa en la tapa de nuestro lente para que no entre ningún, ningún tipo de iluminación al lente y presionar el botón de black balance aquí nos dice asegúrese de que la, de, de que la, la tapa de lente está puesta le damos yes y con eso hacemos el, el balanceo de, de negros la siguiente opción es a shift que es un valor que nos permite variar en cierto punto la exposición de nuestro lente si nosotros estamos viendo que nuestra imagen está un poquito sobreexpuesta o subexpuesta de acuerdo a los parámetros por default eh, utilizándolo en modo automático nosotros podemos variar aquí la, la exposición ya sea de, de forma positiva o negativa simplemente aquí habilitamos en la opción de on off habilitamos la opción de on y en level Presionamos y aquí podemos variar menos .2 eb menos .7 menos 1 hasta menos 2 y por el, por el otro lado hasta más 2. Y de hecho podemos ver con la imagen que tenemos aquí en pantalla cómo varía nuestra exposición en el momento en el que nosotros estamos modificando el, el parámetro. Entonces, esto es útil en algunos, en algunos de los casos. Cuando estamos, estamos trabajando en modo automático y sentimos que la imagen está un poquito sobreexpuesta o subexpuesta y aquí de forma automática la cámara nos modifica los valores para lograr ese look que nosotros eh, eh, estemos buscando. Regresamos y la siguiente opción es Steady Shot. Steady Shot. Lo que, lo que hace es un estabilizador de imagen, pero no todos los lentes tienen la opción de Steady Shot. Básicamente, solo los, los lentes compatibles de Sony, como el 1855 o el 18200, tienen, tienen la opción de, de Steady Shot. Es una muy buena alternativa porque nos ayuda a estabilizar la imagen y funciona bien en situaciones de Run and Gone. Sin embargo, si utilizamos lentes no compatibles, un lente Nikon, un lente Size, un Leica, cualquier otro tipo de lente que no sea. De los, de, de los lentes compatibles de Sony, la opción de steady shot prácticamente no está habilitada. Y aquí tenemos dos opciones: utilizar la opción estándar y la opción activa. Y también tenemos la, la opción de off. Recomendamos si están utilizando la cámara en tripié, siempre tener, tener el steady shot en off. De esa forma garantizamos que el movimiento en el momento en el que nosotros movamos nuestro tripié va a ser exactamente como nosotros lo, lo, lo deseamos de otra forma si activamos el steady shot el steady shot va a intentar combatir hasta cierto punto ese movimiento porque no sabe si lo estamos provocando nosotros o es un movimiento generado por generado por por un desbalanceo en la cámara entonces aquí Si nosotros queremos utilizar el, el steady shot, básicamente seleccionamos la opción. Estándar funciona muy bien, activo es cuando estamos utilizando la cámara en, en mano o en un rig de, de hombro. La siguiente opción es Smooth Slow Recording. Esta es una de las opciones especiales de, de la cámara, es uno de los modos especiales de grabación. No vamos a hablar mucho de él porque vamos a dedicar un capítulo especial en este curso a los modos especiales. Lo mismo aquí, Slow and Quick Motion es otro modo en el que podemos hacer time lapse o hacer lo que se le llama overcrank o undercrank directamente en cámara. La siguiente opción es color bars. Color bars, para quien no lo conoce, nos genera una imagen de barras en pantalla. Y aquí tenemos la opción de ponerla en on y en off. Vamos a ponerla aquí en on. Y nos muestra las barras que nos van a permitir calibrar un monitor externo, un IBF o, o cualquier otro dispositivo para que el color que está arrojando la cámara sea exactamente el que veamos en, nuestra, en nuestro monitor de, de referencia. La otra de las funciones que tenemos aquí es Tone, lo que nos va a permitir habilitar un tono de, de, de audio de referencia que se utiliza en ciertos casos para determinar si, si el audio de la cámara está saliendo como debe ser. En la mayoría de los escenarios no es necesario utilizarlo, sin embargo la opción aquí está. Presionamos OK y regresamos. La siguiente, la siguiente opción es regresar y con esto nos vamos a el siguiente, al siguiente menú de lo que nuestra cámara nos ofrece. El siguiente menú que, que la cámara nos ofrece es el de Record Outset. Y este es un, obviamente uno de los menús más importantes porque aquí determinamos el, el tipo de grabación que vamos a hacer en la cámara. Esta cámara se ofrece en distintas versiones. De hecho son cinco modelos diferentes. Uno es para los Estados Unidos, otro es para Latinoamérica, otro es para Europa y otro es para, para Asia. Dependiendo del lugar donde compramos nuestra cámara, la, la cámara puede venir en versión NTSC o en versión PAL. Si viene en versión NTSC, nos ofrece 30 cuadros por segundo, 60 cuadros por segundo y 24 cuadros por segundo. Y en el caso de las versiones PAL, nos ofrece 25 cuadros y 50 cuadros por segundo. Obviamente, la, la cámara que tenemos nosotros aquí es una cámara comprada en Estados Unidos, entonces es NTSC. Sin embargo... Básicamente las funciones de operación y de selección sobre el funcionamiento de la cámara son exactamente iguales. Lo único que va a variar son, son las velocidades en cuadro por segundo con los que la cámara opera. Y esta cámara tiene distintas formas de grabar, distintas opciones y distintos formatos, tanto en velocidad como en calidad. Y puede grabar tanto en definición estándar en formato MPEG 2 como en HD, tanto en 720 como en 1080. Y donde lo seleccionamos es aquí, simplemente presionamos Enter y le damos clic aquí en Record Set, presionamos y la primera opción nos permite seleccionar entre video en alta definición o en, o en SD. Si presionamos aquí, yo aquí puedo seleccionar SD o HD. Si presiono SD la cámara se va, se va a negros y como vemos algunas de las funciones que aparecen en pantalla quedan eliminadas aquí nos aparece la opción de record media setting que es el lugar en donde vamos a grabar que puede ser tarjeta o en el caso de que tengamos un FMU, que es una unidad de disco sólido que se conecta a la cámara, aquí la podríamos seleccionar y nos ofrece la opción de wide recording para grabar en formato 16.9, en formato widescreen o en formato 4.3. Evidentemente, si tenemos una cámara de alta definición, lo recomendable es nunca grabar en definición estándar. Es mejor grabar en, en, en HD y en postproducción, en el caso de que el material tenga que salir a definición estándar. Recomprimirlo para que el material que nosotros grabemos con la cámara pueda ser utilizado a futuro. Entonces, aunque tenemos la opción, nuestra recomendación es nunca utilizar SD. Para regresar a HD, presionamos el menú, regresamos aquí a HDSD Set y seleccionamos la opción de HD. En el momento en el que lo presionamos, ya queda grabado y nos aparecen aquí distintas las opciones que estaban en gris y han cambiado ciertas de las funciones que nos aparecían en sd y la primera de estas opciones es recording format aquí le damos clic y vemos todos lo, todas las distintas opciones con las que la cámara con las que la cámara trabaja y dentro de estas se encuentran 1080 24 p fx 1080 en 24 p fh 1080 en 30 p 1080 30p en Fh, 1080 60p en un formato que le llaman PS, 1080 en 60i FX, 1080 en 60i FH, 1080 en 60i HQ, 1080 en 60i LP, 720 en 60p FX y 720 en 60p FH. ¿Qué significa todo esto? De FX, F, FH, PS, etcétera. Básicamente es la calidad con la, que la, con la que la cámara graba. En el caso del, del formato F, FX, graba a 24 megabytes por segundo en el códec AVCHD, que es el códec nativo de, de esta cámara. En el caso de FH, graba 17 megabytes por segundo. Entonces. Recomendamos, debido a que las tarjetas de memoria son ya tan baratas, recomendamos nunca utilizar los modos FH, siempre irnos por FX. La siguiente variable que tenemos es el tamaño del cuadro, ya sea 1080 o 720. En el caso, en el caso de la mayoría de las producciones, yo recomiendo que se grabe todo en 1080. No graben en 720, es mejor tener la imagen en 1080, ya que esto es compatible no solamente ahora, sino también compatible a futuro. Entonces, el formato de 720 no es muy muy recomendable. Y la siguiente el siguiente parámetro de clasificación es la velocidad en cuadros por segundo, 24 cuadros por segundo, 30 cuadros por segundo o 60. Ya sea 60 en progresivo o 60 en entrelazado. ¿Qué, qué tiene de especial esto del 60P? Prácticamente ninguna, ninguna cámara por lo menos hasta el momento graba en 60p 60p son 60 cuadros de manera progresiva no vamos a hablar aquí de la diferencia entre entrelazado y progresivo simplemente les vamos a decir que progresivo es lo que nosotros lo que nosotros queremos es lo que nos da la salida con la mayor con la mayor calidad el video entrelazado es el que se utilizaba en televisión sd hace mucho tiempo y si tuviéramos que salir a televisión en sd podemos hacer esta conversión en postproducción por lo que los modos en entrelazados y los modos progresivos realmente no hay mucha mucha opción, lo que tenemos que hacer es utilizar el modo progresivo. Entonces vamos en FX y en modo progresivo en 1080. Ahora, la selección entre 60 cuadros o 30 cuadros o 24 depende mucho de la estética, del tipo de trabajo o de lo que nuestro cliente nos requiera. en, en la mayoría de los casos para televisión se utiliza 60, pero se ve mucho como video. El NTSC... común y corriente opera a 30 cuadros por segundo y en el caso de la grabación en tipo cine se opera a 25 cuadros por segundo. En las cámaras PAL se utiliza el estándar el, el, el PAL normal, son 25 cuadros por segundo y el HD en 50 cuadros por segundo. Ahora... Hay que hablar del de modo de 60p que tiene esta cámara porque seguramente muchos de ustedes han escuchado que el, en el modo de 60p se graba en un formato, en un formato a 28 MB por segundo y de hecho es el único modo que utiliza el formato PS. Básicamente, que es PS? Graba a 28 megabytes por segundo en un formato ABCHD. Sin embargo, aquí hay algo bien importante: no todos los programas de edición soportan este modo. En el caso, en el caso de, de, de Mac y de PC, si ustedes van a ser. quieren grabar en 60p en este, en este modo, hagan pruebas antes de con su sistema de, de edición para ver si el sistema lo soporta, ya que. Es un, formato es un formato relativamente nuevo que no es compatible con absolutamente todos los, los equipos. Entonces, básicamente, lo que, lo que se utiliza como estándar es el 30p en FX o el 24p en FX. Nosotros, en lo personal, utilizamos 24p para el 99% de nuestro trabajo. Sin embargo, es una cuestión estética y es una cuestión de gusto, por lo que ustedes pueden elegir tanto el 24p como el, el, el 30p dependiendo de lo que ustedes requieran en cuanto a la velocidad de, de grabación en el AVCHD mucha gente se va a ir con la idea de que 28 megabytes por segundo es muy superior que 24 megabytes por segundo sin embargo tenemos que calcular aquí y dividir los 24 megabytes por segundo entre los 24 cuadros por segundo o los 30 cuadros por segundo para determinar cuántos megabytes nos va a asignar por cada cuadro. Y evidentemente, aunque 28 en teoría suena a más, si nosotros dividimos... Dividimos los 60 cuadros por segundo entre 28 megabytes. Evidentemente la cantidad de información que se va a asignar a, a cada cuadro va a ser inferior a si dividimos los 24 megabytes entre 24 cuadros por segundo. Entonces la recomendación es utilizar de preferencia los modos FX porque son los que, los que más información en cuadros por segundo nos ofrecen. Entonces seleccionamos aquí. El modo que nosotros, en el que nosotros queremos grabar, en este caso 1080-24P. Aquí tenemos la opción de grabar de forma simultánea. En este caso, no tenemos el FMU, esta unidad a la que hacemos referencia, que es una unidad de disco, de, de, de disco en estado sólido que se conecta a la cámara y nos permite, en el caso, en el caso de, de contar con ella, grabar de manera simultánea tanto a la tarjeta SD o Memory Stick y al FMU. En el caso, en el caso de, de nosotros, nosotros no tenemos el FMU, utilizamos únicamente tarjetas, entonces aquí obviamente nosotros no podemos habilitar esa función. Y la siguiente opción es Record Media Setting y aquí podemos establecer si queremos utilizar o la tarjeta de memoria o el FMU en el caso de que lo tengamos. Nosotros no contamos con él, entonces simplemente seleccionamos Memory Card y le damos clic aquí en Return. La segunda opción es Video Out. Y aquí tenemos las opciones de la salida, de qué es lo que, qué, qué tipo de señal es la que queremos transmitir a través de las distintas salidas que tenemos. Y la primera opción es HDMI Component, que son las salidas de, de alta definición. Si presionamos Enter, aquí tenemos las distintas opciones de salida. Podemos salir, independientemente de que sea HDMI o componente, podemos salir tanto en definición estándar, ya sea en 480i. En 480p, 1080i 4, con 480i, 720p 480i, 1080p 480i. Entonces, dependiendo del tipo de monitor que nosotros estemos utilizando o del IBF, las opciones. En el caso, por ejemplo, del IBF de Small HD, nos soporta perfectamente bien 1080p. En el caso del de Sakuto, por el momento solamente acepta el 1080 y entonces de esta forma nosotros configuramos de acuerdo al monitor o al EVF que estemos conectando la salida que nosotros queremos para el para efectos de monitoreo ya sea mediante componente o mediante o mediante la salida de, de compuesto de, de HDMI perdón la siguiente opción es down convert type y aquí tenemos la opción de utilizar squeeze que nos va a, a comprimir la imagen, en el caso de que estamos utilizando un monitor con aspecto 4.3, que utilicemos Letterbox, es decir, estas barras en la parte superior de nuestra imagen para que la imagen en 16.9 quepa en un monitor de 4.3 o Edge Crop que nos va a cortar los extremos de, de la imagen en el caso de que nosotros estamos haciendo una conversión a formato SD. Aquí en el, en nos aparece la siguiente opción que es SD-Wide Convert que nos va a permitir lo mismo, ya sea comprimir la imagen a un formato de 4.3, utilizar el letterbox o cortar los extremos de, de la imagen de acuerdo a lo que nosotros querramos. Y aquí esta opción es HDMI TC Output. Esta es una de las opciones particulares de esta cámara, esta cámara tiene un estándar HDMI 1.4 que no es todavía eh, generalizado. Entonces, a través de esta señal HDMI se puede mandar timecode a una grabadora externa, etcétera. Sin embargo, por el momento ninguna grabadora de las disponibles en el mercado, ni la Ninja, ni el Ki Pro, ni el Nano Flash, ni el ni el Sound Devices soporta el timecode. Se supone que Pronto van a, hacer, van a hacer una modificación para poder aceptar el timecode directamente vía el, el HDMI. Nos movemos hacia arriba, le damos clic a, a OK y si presionamos Return, regresamos a nuestro menú principal y podemos ir al siguiente menú de nuestra cámara. El siguiente menú es el menú de Audio Set. No vamos a hablar todavía de la parte de grabación de audio con los controles de la cámara, eso es parte de un, de un capítulo posterior, sin embargo vamos a ver las distintas opciones del menú con respecto a, a audio. Presionamos Enter y la primera opción es Audio Format. Esta cámara graba audio en 16 bits a 48.000 kHz en dos formatos, ya sea Dolby Digital o Linear PCM. Si nosotros damos clic aquí en audio format, aquí podemos seleccionar o Dolby Digital o Linear PCM. Aquí es importante que chequen si su sistema de edición lo acepta. En el caso de Final Cut, acepta perfectamente bien Linear PCM. En el caso de, de Premiere, no lo acepta en la versión CS 5.5. Entonces, les recomiendo hacer pruebas para ver si su sistema soporta. Dolby Digital o Linear PCM. Dolby Digital es un poquito más universal, es un poquito más común que Linear PCM. Entonces, para seleccionar simplemente giramos aquí el indicador y seleccionamos la opción que nosotros deseemos. La segunda opción es Audio Limiter. El limitador lo que hace es que evita que nuestro audio se vaya de niveles, se salga de niveles y evidentemente haga clipping o se sobresature. Entonces, aquí tenemos la opción de ponerlo en on y en off. Esta la, la recomendación que nosotros hacemos es siempre tenerlo en on. De esta forma evitamos que el clipping de, y el audio se nos sobresature y se nos vayan los niveles. La siguiente opción es headphone out. Y en Headphone Out, lo que nosotros podemos determinar es si el audio que estemos monitoreando en nuestros, en nuestros audífonos conectados a la parte trasera sea en estéreo o en monoaural. Y la siguiente opción es XLR Set. XLR Set controla las entradas de audio, tanto la de la parte posterior como de la parte lateral, que es el input 1 y el input 2. Le damos clic en Enter y aquí nos, nos permite varias opciones. Uno es. El autogain control que nos permite establecer la ganancia en, eh, de manera conjunta para las dos entradas o de manera separada. Si nosotros estamos utilizando un micrófono Lavalier y un micrófono de caña para grabar al mismo sujeto, podemos utilizar, que, podemos utilizar los valores de autogain de manera conjunta. En la opción de linked. Sin embargo, si estamos utilizando un micrófono de caña para grabar audio ambiental y un micrófono lavalier para grabar la voz, lo ideal es manejarlos de manera independiente. Y aquí tenemos las distintas opciones. Input trim nos permite aumentar la ganancia del audio en el caso de que el audio que estamos recibiendo a través de nuestro micrófono sea, sea bajo o disminuirlo en el caso de que la señal sea demasiado, demasiado alta. Aquí tenemos la opción de seleccionar para, para el, el puerto 1 y para el puerto 2 en el caso de Input Trim. Y, el, y la segunda opción es Wind y tenemos la opción de On y Off. Básicamente esta opción de Wind es para cuando estamos grabando en exteriores, aplica un filtro de forma que el ruido del viento no entre a nuestro micrófono. Esto es, siempre que estén grabando en exteriores es recomendable tener la opción de, de input wind en, en ON, ya sea para el XLR1, para el XLR2 o para, para ambos. La combinación y el ruteo de audio lo vamos a ver en un capítulo posterior donde hablemos del, del tema de audio, pero básicamente estas son todas las opciones de el, del menú de, de audio set. La siguiente pantalla que tenemos es Display Set, en Display Set tenemos una serie de herramientas que se muestran en pantalla y varias de ellas están asignadas igualmente a los botones de asignación. La primera de ellas es Histogram, que es el, el, el histograma. Para quien trabaja con cámaras DSLR, el histograma es una herramienta muy, muy convencional. Que nos permite conocer los valores de nuestra imagen y de esta forma ayudarnos a determinar la, la exposición de manera, de manera adecuada. A diferencia del de histograma tradicional, este histograma tiene también una herramienta adicional que se llama On Zebra Point. ¿Y a, qué, ¿Y a qué se refiere con On Zebra Point? Vamos a mostrar aquí en pantalla: tenemos el, el histograma. habilitado en este caso vamos a vamos a utilizar la, la herramienta de autoenfoque y podemos ver aquí en la pantalla que aparece el histograma este es un histograma común y corriente como el que estamos acostumbrados a ver sin embargo si presionamos el botón de menú y nos vamos aquí a la opción de histogram y le ponemos aquí un zebra point y le damos clic ahí, salimos y vemos que ahora nos aparece una raya, una pequeña raya en el, en el histograma. Esa raya es una raya que muestra el punto en el que tenemos configuradas las hebras, que esa es otra de las herramientas más. Entonces, de esta forma tenemos doble función, en el sentido de poder ver cómo está el, el histograma y por el otro lado, cómo están las cebras. Las el siguiente elemento en el menú es precisamente cebra. Y cebra es una herramienta que se utiliza de manera tradicional en la mayoría de las cámaras de video para poder determinar la, la exposición. En este caso, la tenemos, la, la tenemos este, apagada, pero podemos habilitarla, ponerle on. Y como podemos ver aquí en pantalla, nos muestra las áreas que están con un nivel de exposición superior al 85%, que es lo que nosotros tenemos determinado en esta sección. Aquí en level, si nosotros damos clic, podemos establecer las cebras en distintos niveles. Por ejemplo, ahorita está en 85, pero podemos bajarla a 80, 75, 70, irnos a 100 y hasta 100 ⁇ Y esto nos indica... En qué momento, en el momento en el que la, la iluminación llega a ese nivel, en el caso, en el caso de, de estos valores es en base al, al IRE o IRE, en el momento en el que llega a ese IRE se empieza a determinar y empiezan a aparecer las, las cebras o estas, estas rayas que vemos aquí. Vamos a bajarnos, por ejemplo, aquí a 70 para que ustedes puedan ver. Presionamos menú y como pueden ver aquí en la pantalla nos aparece el patrón de cebras sobre la, las flores amarillas y sobre, la, y sobre la flor blanca. ¿Qué nos está indicando? que la, la exposición o la, o la cantidad de luz en esos puntos determinados es superior al rango. ¿Y para qué nos sirve todo esto? En el momento en el que nosotros determinamos hasta dónde tenemos las cebras, las que se puede ver en el icono que aparece aquí en la pantalla, aparece el, el indicador de cebra. Y nos aparece 70, que es lo que, lo que tenemos determinado en este momento. Nosotros sabemos que si aparece cebra es que está arriba de este parámetro que nosotros determinamos. Dependiendo del, del picture profile que escojamos, dependiendo del tipo de sujetos que estemos filmando, el valor al que las cebras acostumbran. Hay gente que las pone a 70, hay gente que las pone a 90, etcétera, pero es una herramienta importante para ayudarnos con el tema de la, de la exposición. El siguiente menú es, un, es otra herramienta que nos ayuda para el enfoque que se llama picking y aquí tenemos la opción de habilitarlo con el on y el off y tenemos la opción de seleccionar en qué color lo queremos en este momento está en amarillo y el nivel en alto vamos a vamos a salir vamos a, a quitar de aquí las hebras por cierto la estas, tanto el picking como las cebras, se encuentran en los botones que tenemos aquí. Este es el botón de cebra, y este que tenemos aquí es el de histograma, y el de aquí, smooth slow recording. El de aquí abajo es el de picking, y como podemos ver en, en pantalla, nos indica los elementos que están enfocados. En este caso tenemos el picking en color, en color amarillo y obviamente se pierde un poco contra las flores que aparecen ahí. Sin embargo, podemos cambiar esto. Nos podemos ir a menú. Seleccionamos aquí picking y podemos cambiar el color de amarillo, rojo o blanco. En este caso, el rojo es el que, es el que más nos ayudaría. Entonces le damos clic en red y tenemos aquí los niveles. Low, medium y high. Eso significa la, la, el parámetro con el cual se va a determinar el picking. En el caso de low es menor, middle es la mitad y high es alto. Entonces, le damos aquí clic en OK. Salimos y como podemos ver en la pantalla, tenemos ahorita la, todo, todo completamente enfocado. Pero vamos a, vamos a deshabilitar aquí. El, la autoexposición y vamos a jugar un poquito con los parámetros para que puedan ver vamos a vamos a enfocar vamos a cambiar aquí el enfoque y como pueden ver el enfoque y el picking o esta herramienta de enfoque varía en este caso por ejemplo la, la primera flor está enfocada y las de atrás están un poquito desenfocadas si nosotros ajustamos el arillo vemos cómo va cambiando y nos permite de una manera fácil y sencilla poder enfocar en, en nuestra cámara de forma totalmente manual. Esta, esta herramienta de Picking funciona de manera excelente cuando utilizamos lentes como como los Nikon o lentes que no son que no utilizan función de autoenfoque porque podemos lograr hacer el enfoque de manera muy sencilla, muy rápida e inclusive hacer un Rack Focus sin necesidad de utilizar un, un follow focus ni nada por el estilo simplemente utilizando las herramientas de picking quitamos aquí el, el picking vamos a entrar al, a, a la siguiente opción entramos aquí a menú la siguiente opción es marker Marque significa los patrones y los dibujos que tenemos en la pantalla para ayudarnos a determinar ciertas áreas de composición. Aquí podemos establecer si, los, si queremos encendido o no el marcador. Si le ponemos aquí en On, ahí lo tenemos encendido y nos permite especificar si queremos la cruz en el centro para ayudarnos a, a enfocar el centro. Si queremos el... Un, una marca de aspecto que puede ser 4.3, 13.9, 14.9, 15.9, etcétera. Entonces, vamos a seleccionar aquí, por ejemplo, 15.9. Nos permite también establecer un área de seguridad. Quien está acostumbrado a trabajar en broadcast sabe que tenemos un área de seguridad que puede o no mostrarse en, en pantalla. El parámetro por default es del 90%. Entonces, vamos a establecerlo ahí y. Aquí podemos obviamente cambiarlo a 80 o 90. Y el, el guide frame. El guide frame también son los cuadros de guía. Le damos clic aquí en On. Y vamos a salir. Y como pueden ver, ahora en la pantalla se nos muestran una serie de, de líneas y de guías que nos incluye todo esto que, que, que nosotros pusimos. Evidentemente ahorita es un exceso. Se ve, se ve demasiado. Sin embargo, nosotros podemos configurarlo. Como nosotros, como nosotros querramos. Ahora presionamos de nuevo el, el, el menú. Nos vamos aquí a Marker. Y por ejemplo, yo puedo decir que no quiero Safety Zone. Y que no quiero Guide Frame. Presiono de nuevo el botón de menú. Y como podemos ver, simplemente nos marca las líneas que nosotros especificamos. Ahora, un punto importante con respecto al picking es que muchas de estas, en el caso del, del picking y en el caso de Zebra, estas no se van a ver nunca a través de un monitor externo. Si nosotros conectamos un monitor o un IBF con HDMI, nunca vamos a ver ni el, ni el picking. Ni las cebras. Lo demás sí lo podemos ver si nosotros determinamos que queremos que se, que se vea o no. Presionamos de nuevo el menú y regresamos aquí a, a la siguiente opción que es Camera Data Display. Le damos clic aquí y tenemos la opción de on y off. En muchas de las ocasiones, si nosotros queremos tener una imagen limpia en donde no aparezcan todos los datos de la cámara, podemos poner aquí la opción de off. Regresamos aquí a, a, a la pantalla. Presiono el botón de, de, de los markers y si yo presiono el botón de display, elimino absolutamente todo y entonces la pantalla queda limpia. Esto es útil obviamente en casos cuando tenemos un director. Que, que está viendo la, la pantalla o que queremos checar a detalle la, la composición. Sin embargo, es bien importante que tengamos toda la información a mano de cuánto tiempo nos queda disponible en la tarjeta, cuánto tiempo nos queda de batería y la, y la distinta información sobre la, la configuración de nuestra cámara. Hablando de, de la información de nuestra cámara, tenemos aquí en, en este lado un botón que se llama status check y si nosotros presionamos el botón de status check nos, nos muestra distintas, distintas pantallas la primera de ellas es battery info y esta nos muestra la cantidad de batería que, que tenemos disponible si volvemos a presionar y nos vamos a la siguiente pantalla nos muestra todas las opciones de audio la siguiente nos muestra la información de salida qué salida tenemos. En este caso, si recordamos, teníamos el, el, la salida de HDMI en 1080x480, si, si tenemos el, este, la salida de timecode o no. Nos muestra también la asignación de botones, qué tenemos en el botón de asignación 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cuál es de las funciones tenemos ahí. La otra es la cámara, cómo tenemos configurada nuestra ganancia qué preset de balance de blancos tenemos, cuál es el preset de, de para exteriores, la temperatura, si tenemos el, el autogain habilitado y nos da también información acerca de la tarjeta. En este caso podemos ver en pantalla. Que la tarjeta tiene utilizados 3 GB y le quedan 12 GB libres. Si tuviéramos un, un FMU, esta unidad de grabación a la, que, a la que hemos hecho referencia. Ahí también nos muestra el cuánto espacio tenemos disponible en el, en el FMU. Y si queremos salir simplemente presionamos de nuevo el de Status Check. Y con eso, y con eso salimos. Entonces vamos a, presionar, vamos a presionar menú de nuevo. El siguiente es Audio Level Display. Y este nos permite mostrar o ocultar los medidores de, la, de salida de, la, de, de audio en la cámara. Evidentemente, en este caso están en ON. Vamos a salirnos y vamos a mostrarlos. Los tenemos aquí. En este caso, el, el, el medidor es muy pequeño. Vamos a, vamos a activarlo. Como pueden ver, está en el, ahorita está conectado, en el, está entrando el audio por el canal 2. Si pueden ver, tenemos aquí en la pantalla el medidor, se ve muy pequeñito. Si quisiéramos ver en mayor tamaño, simplemente presionamos el botón de, de status check. Nos vamos al nivel de audio y aquí podemos monitorear el audio con mucho mayor calidad y con mucho mayor tamaño cuando estamos ajustando nuestros niveles, etc. Presionamos menú de nuevo y nos vamos a la opción de zoom display. Es importante mencionar en el caso, en el caso del zoom sí, que aquí tenemos dos opciones. Uno, mostrar la barra o mostrar el número. Pero esto solamente funciona con zooms compatibles, con zooms de Sony con montura y mount. En este caso lo tenemos en barra. Presionamos el botón de menú y vamos a mostrarles qué es lo que pasa. Si nosotros ajustamos aquí el zoom, nos aparece esta barra en la parte de, de arriba donde nos indica... ¿Qué tan abierto o cerrada está la toma? Si presionamos menú de nuevo, nos vamos a Zoom Display y lo ponemos en número. Presionamos menú de nuevo y ahora lo que nos va a mostrar son números. Aparece ahí Z55, Z42, etc. Y nos indica aquí el nivel de Zoom que tenemos, que tenemos esta, establecido. Entramos otra vez a menú. Regresamos aquí a Zoom Display. Vamos a ponerle en barra. El siguiente parámetro es LCD Bright, que determina el brillo de la pantalla, de acuerdo a, a lo que nosotros consideremos que sea más adecuado si queremos una, una pantalla muy brillante o si queremos la pantalla con un brillo normal. El siguiente es Display Output, que nos da la opción de, de hacer toda la salida. De toda la información de, de la cámara hacia el display o solamente, al pan, o solamente esta información se, se transmite al panel LCD. ¿Qué significa esto? Si nosotros eh, seleccionamos la opción de LCD panel, toda la información relacionada con la cámara se va a mostrar única y exclusivamente en la pantalla de la cámara, pero no se va a mostrar en un monitor externo o en una pantalla adicional. ¿En qué casos es importante esto? Por ejemplo, si tenemos nosotros un director que solamente está juzgando la imagen, simplemente seleccionamos aquí LCD Panel y lo que va a ver nuestro director va a ser la imagen limpia, sin ningún tipo de elementos. Si nosotros le ponemos All Output, lo que nosotros veamos en la pantalla, con excepción de cebras y de picking, se va, se va a mostrar. Y con eso concluimos esta, esta pantalla de display. De display set, y pasamos a la siguiente. La siguiente pantalla es la pantalla de TCUV. ¿Qué significa TC? Es timecode y UV es user bit. ¿Qué es este rollo del timecode? Antes, cuando se utilizaban. Cuando se utilizaba cinta, el timecode era esencial. Es decir, este, este timecode es una estampa de tiempo que nos indica horas, minutos, segundos y cuadros para cada uno de los cuadros de la imagen. Sin embargo, hoy por hoy, y sobre todo en situaciones donde trabajamos con una sola cámara y con las herramientas actuales, realmente el timecode no es tan esencial como lo era antes, sin embargo la cámara tiene todas las funciones de timecode de acuerdo al, al SMPT que es quien fija los, los estándares y tenemos aquí las distintas opciones, no vamos a, no vamos a abundar en este tema porque, porque realmente no, no, no se utiliza como se utilizaba antes, tenemos aquí timecode preset tenemos user bit preset timecode run timecode make y User Bit Time Recording. Entonces, con TC Preset nosotros podemos establecer los distintos parámetros, como se los comentaba antes, se, utilizaba el, se utilizaban los distintos elementos, el elemento de hora se utilizaba para asignar el número de cámara, el número de escena, etc. Sin embargo, ahora al ser un flujo, un flujo completamente digital, es más fácil hacer nuestro Media Management y determinar en base a, a la numeración que nosotros tengamos en las tarjetas a qué cámara corresponde cada tarjeta y, y trabajar con un Slate para fijar las tomas que correspondan y todo esto. El siguiente parámetro es User Bit Preset donde podemos establecer igualmente ciertos códigos para, 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 fijar, para fijar las características de nuestra imagen. Pero lo mismo... Básicamente todo esto se puede hacer en, en Media Management en un flujo 100% digital, entonces prácticamente ya no, se utiliza, ya no se utiliza como se utilizaba antes y la sincronización multicámara se puede hacer vía audio con alguna herramienta como Pluralize o utilizando la claqueta en el momento en el que nosotros indicamos que nuestra escena inicia. TC Run nos da las opciones de record run que, que es que el timecode empieza a correr en el momento en el que nosotros vamos a grabar y free run que el timecode está caminando de manera continua independientemente de que nosotros tengamos o no la cámara grabando inclusive con la cámara con la cámara apagada TCMake make es para, para dejar el preset o regenerar el timecode. Antes, cuando había caídas en el, en el, en el timecode, cuando se trabajaba en cinta, había que estar regenerándolo. Porque era sumamente importante que no hubiera ningún tipo de falla en el timecode. En este caso ya no es, ya no es tan, tan importante y tan útil. Sin embargo, si van a utilizar. Si, si utilizan su cámara para cuestiones de broadcast, etc., el default para este caso es, es preset. Y en el campo de, de user bit time recording, esto significa cuando nosotros le damos clic en, en, en on, el campo de user bit independientemente del preset que nosotros tengamos en el time code en, en el user bit se va a establecer la, la hora y el momento en el que se está en el que se está grabando como se los comentaba, ahora prácticamente no se usa, antes era una herramienta muy muy, muy, muy útil quien tiene necesidad de utilizar Timecode obviamente puede utilizarlo. La mayoría de los casos nosotros en lo personal realmente nunca, lo, nunca lo, lo utilizamos. Utilizamos básicamente la sincronización vía claqueta o herramientas como Pluralize. Y bueno, una vez que terminamos con esto, solamente nos queda una pantalla más en el, una pantalla más en el sistema y es la pantalla de Others, que es la que vamos a ver a continuación. La última pantalla del sistema de menús que tenemos aquí es la pantalla de Others o de otros. Y con estas podemos, podemos hacer distintos ajustes en nuestra cámara que nos permitan trabajar de la forma en la que nosotros queramos. Para entrar igual que en todos, presionamos el, el dial aquí. Y el primer, el primer botón que tenemos el de, es el de Assign Button. ¿Qué significa este botón de Assign Button? Nos permite... Asignar a estos seis botones que tenemos en, en esta parte las funciones que nosotros consideremos más adecuadas. En este caso nos muestra las funciones que vienen asignadas por default. Aquí tenemos en Assign 1 tenemos Zebra. En Assign 2 tenemos el histograma. Assign 3 Smooth Slow Recording. Assign 4 Picking. Assign 5 Marker. Y Assign 6 Last Scene Review. Zebra ya lo vimos. Histogram, ya también lo vimos, que es el histograma. El siguiente es Smooth Slow Recording, que es una de las funciones especiales que trataremos en particular en un capítulo más adelante. Picking, que es esta herramienta del enfoque que, que acabamos de ver. Marker, que son los marcadores. Y la función de last, scene, de last Scene Review. ¿Qué es Last Scene Review? Básicamente nos permite, presionando un botón, consultar la última escena que se grabó en la cámara sin tener que entrar a las funciones de reproducción. De la cámara, sin embargo, si nosotros quisiéramos modificar alguna de las funciones, por ejemplo, si nosotros no estamos acostumbrados a utilizar histograma y a lo mejor queremos utilizar el botón 2 para otra función, simplemente presionamos enter y aquí tenemos una serie de, de, de herramientas que nos permiten seleccionar entre 30, son como 35 opciones más o menos que nos permiten seleccionar distintas funciones para este botón. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiar y habilitar el Steady Shot porque estamos utilizando un lente stock y el Steady Shot es algo que estamos utilizando con frecuencia, simplemente presionamos aquí y entonces el botón de asignación 2... Ahora nos va a funcionar en el momento en el que nosotros lo presionemos aquí en el, en el costado de nuestra cámara, nos va a activar o a desactivar el Steady Shot. Y vamos a ver más o menos cómo funciona. Vamos a salir de, de aquí. Y en el momento en el que yo presiono el botón 2, aunque en la parte de arriba tiene el indicador de que era para el histograma, en el momento en el que yo lo presiono, aparece y desaparece el icono que tenemos aquí del de Steady Shot. Ahí nos aparece en off, nos aparece totalmente desactivado, en modo activo y en modo desactivado. Entonces, de esta forma, nosotros podemos seleccionar la, la función que nosotros querramos en, en, el, en el botón de asignación de acuerdo a nuestras preferencias y a la forma en la que realizamos nuestro trabajo. La segunda función que tenemos es clock set, es decir, aquí podemos configurar la zona horaria en la que nosotros estamos trabajando y podemos establecer también la fecha, la hora, el formato de hora, etc. Aquí para desplazarnos simplemente presionamos el botón y si giramos hacia arriba o hacia abajo modificamos los, los valores. El siguiente es Area Set. Y esto no, eh, aquí tenemos que establecer en qué, es, en qué zona estamos. En este caso, estamos en, en la zona horaria de la Ciudad de México o la zona central de, de, de Estados Unidos que corresponde a Chicago y ahí lo, lo especificamos. Luego viene Language, donde podemos cambiar el idioma de la cámara. En este caso la tenemos en inglés, pero nos podemos ir a, a inglés, a francés. Que son los idiomas que vienen predeterminados en, en esta versión de cámara. En el caso de las cámaras de las cámaras para Latinoamérica viene obviamente español. En el caso de, de las cámaras en versión para Asia, vienen vienen idiomas distintos. Luego tenemos GPS Setting. ¿Qué es GPS? GPS es el GPS, este, este sistema que se utiliza de geoposicionamiento satelital. Y aquí tenemos la opción de habilitarlo o, de, o deshabilitarlo. ¿Para qué sirve el GPS? Básicamente lo que hace es que nos, nos establece las coordenadas del lugar en el que, en el que se está realizando la, la grabación y lo mete como parte del metadata de la información que estamos grabando. No todos los programas son, son compatibles con la información de el, del GPS. La utilidad que viene para PC con la, con la cámara sí nos permite conocer la información de GPS. Las, la otra que viene aquí es GPS Information. En este caso estamos en el estudio y no se está detectando ninguna información de satélite. Sin embargo, si se estuviera detectando alguna información de satélite, nos daría aquí la latitud. Aquí nos dice no se puede este, establecer la posición porque obviamente no la detecta. Y nos, nos da la opción de latitud, longitud, la hora y obviamente nos muestra los satélites que están disponibles. Generalmente cuando trabajamos en exteriores nos muestra perfectamente bien si está eh, la, la posición de, de GPS. Luego tenemos la, la opción de autoclock adjust. ¿Qué significa autoclock adjust? El, la hora de nuestra cámara se cambia. En el, de acuerdo a la información que obtenga el GPS. Entonces, si por ejemplo nosotros salimos de nuestra zona horaria y nos vamos a una zona horaria diferente, en el momento en el que la cámara obtenga la señal del GPS actualizará de forma automática el horario. Lo mismo con la opción de Auto Area Adjust, nos permite ajustar vía la información del GPS el área en la que nos encontramos. Luego tenemos aquí la opción de Date Recording que nos da la opción de, de, de grabar la fecha en el video. Obviamente esto solamente funciona en algunos casos donde a lo mejor estemos haciendo algún video testimonial de algo que está sucediendo en, en un momento específico para presentarse en una corte o alguna cuestión por el estilo. Tenemos VIP que nos permite establecer el, el... Si queremos que la cámara emita un VIP en el momento en el que nosotros en, eh, empezamos la grabación. Recording Lamp Front, la cámara tiene una, una, un indicador en el frente y uno en la parte de atrás y esto nos permite activarlo o desactivarlo. Nos permite activar el control remoto, nos permite formatear la, la cámara en este caso. Si nosotros quisiéramos formatear la tarjeta que tenemos aquí, le damos clic en Media Format y nos dice qué quieres formatear. Aquí nos aparece Memory Card o FMU. Si nosotros quisiéramos formatear la tarjeta, presionamos aquí. Y nos dice, todos los datos van a ser, van a ser eliminados. Desea, desea continuar. Si nosotros le damos clic en OK, le, eh, nos formatea la tarjeta. En este caso vamos a darle clic en, en cancel. Y le damos clic aquí en regresar. Luego también viene una utilería para reparar la, el, la base de datos de imagen. Tiene la opción de USB Connect. En el caso de que nosotros conectemos la cámara vía el cable USB hacia una computadora para leer los datos de la tarjeta de memoria o, o para hacer alguna, alguna función de transferencia directa a la tarjeta, aquí lo, lo manejamos. Operation Time nos dice cuántas horas se ha utilizado el equipo desde que se inició. Tiene aquí algunas herramientas de calibración. Y básicamente estos son todos, los, todos los, los menús con los cuales nosotros podemos controlar todo el funcionamiento de nuestra cámara. En los siguientes capítulos vamos a ir hablando más a detalle de otras opciones. Un punto que no mencionamos es que la pantalla es touch screen. Entonces muchos de los parámetros los podemos seleccionar con el dedo. Sin embargo, como lo pudieron ver, nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque obviamente si tenemos un poquito de polvo o un poquito de grasa en las manos, la huella se marca en la, en la pantalla y obviamente la pantalla es la herramienta que nosotros utilizamos para juzgar la imagen y sinceramente desde nuestro punto de vista no vale la pena estarla ensuciando utilizando la mano cuando podemos utilizar tanto el selector lateral como los menús de aquí arriba. Todas las funciones que ejecutamos en, con respecto al tema de los menús se pueden ajustar de aquí o se pueden ajustar utilizando el círculo de multiposición que tenemos en la parte de aquí arriba. Entonces, en el siguiente capítulo vamos a hablar de los lentes y las distintas opciones que tenemos para utilizar lentes en la cámara FS100 de Sony. La alimentación de esta cámara puede realizarse de distintas formas. La primera de ellas es obviamente con batería y la segunda utilizando el eliminador de corriente que venía en el paquete con nuestra cámara. En la mayoría de los casos vamos a estar trabajando con batería y ahí hay básicamente dos tipos de batería que son los más comunes. El, el primero de ellos es la batería 770, que es la batería que venía en el paquete con nuestra cámara y más o menos esta batería nos da 5 horas y media. De duración, a diferencia de las, de las cámaras de DSLR, donde la batería nos dura una hora, en algunos casos dos, con esta podemos trabajar cinco horas y media de manera continua. En el caso de la, que, de la que nosotros tenemos montada en la cámara, es una batería Sony también de la serie L, pero es la 970. ¿Cuál es la diferencia de esta, de la 970 contra la 770? Simplemente lo podemos ver aquí, empezamos con el tamaño. La batería es obviamente una batería de mucho mayor tamaño, pero al mismo tiempo nos da más o menos 8 horas y media de grabación. Entonces, con 8 horas y media de grabación prácticamente podemos trabajar un día completo sin ningún problema. Nosotros hemos grabado ya en muchas ocasiones con esta cámara utilizando una sola batería en todo el día. Y terminamos el día y todavía nos queda, nos queda material. Entonces, la, la recomendación para quien trabaja... Durante jornadas largas es comprar la batería 970. Es un poquito más cara que la 770, pero realmente vale la pena. Hay muchas otras soluciones para poder alimentar la cámara en el mercado. Hay baterías Anton Bauer, hay, hay baterías de, de otro tipo. Algunas vienen integradas en los tripiés como los tripiés Ackler, etc. Pero la verdad es que no es necesario gastar en una batería de ese tipo porque las baterías originales nos dan más que, que suficiente para poder trabajar durante todo el día. Lo que sí es importante es que compren las baterías originales de Sony porque son las únicas que tienen comunicación directa con la cámara. La electrónica de estas, de, de estas baterías nos da exactamente el tiempo que tenemos de vida en nuestras baterías y de esta forma nos permite saber cuándo estamos a punto de que la batería se agote. Si compramos otras baterías genéricas, aunque sean baterías tipo L, que son, que son las baterías de, que utiliza esta cámara, no van a tener comunicación directa con la cámara. Entonces, si la batería se, se, se muere, nosotros no nos vamos a dar cuenta y puede ser que a media, a media filmación se nos acabe la batería. Hay unas baterías... También de la serie L que son un poquito más compactas, que es la 570. Sin embargo, la 570 no es compatible con esta cámara. Y de hecho tenemos una, una de ese estilo por aquí. Es una batería mucho más pequeña. Esta es una batería genérica de, de, de unas lámparas que tenemos. Pero este tipo de baterías, las baterías de, de, de perfil más pequeño, aunque sean originales de Sony, no son recomendables utilizar con la cámara. Entonces, solamente podemos utilizar la 770 o la 970 y de preferencia las originales de Sony. No, no es necesario, como se los comentaba, comprar Anton Bowers o, o comprar baterías de otro tipo, a menos de que su trabajo se los exija, que vayan a filmar durante... 50 horas continuas y no puedan cambiar batería. Lo que nosotros hicimos fue comprar un par de 970s y comprar un par de 770s. Entonces, estas siempre las tenemos cargadas en la maleta y podemos trabajar. Sin embargo, como se los comentaba, hemos trabajado durante días completos con esta cámara con una sola batería. ¿Qué opciones tenemos para grabar en la FC100? La cámara soporta básicamente dos tipos de tarjeta La Memory Stick HG Pro Duo y tarjetas SD Tanto SD normal como SDHC y SDXC Adicional a esto, soporta una unidad que se puede comprar de manera adicional Que se llama FMU El FMU es una unidad de estado sólido de 128 GB Que se conecta y se coloca directamente quitando esta tapa y recibe alimentación directamente de la cámara. Entonces, para quien requiere grabar por largos periodos y no quiere estar peleando con tarjetas de memoria, el FMU es una alternativa interesante. Sin embargo, el FMU tiene también ciertas limitantes. No podemos utilizar ni ni smooth and quick motion ni el smooth slow recording, que son los modos especiales de la cámara. En cuanto al tema de las tarjetas, es bien, bien importante que aunque el manual dice que podemos utilizar tarjetas SD de clase 4 o superiores, procuren comprar clase 10. La clase 4 les va a grabar el video siempre y cuando no tenga, movi no tenga demasiado movimiento, pero no va a funcionar tampoco las, los modos especiales del, del slow and quick recording y el, y el smooth slow recording. Entonces, es bien importante... Que utilicen tarjetas SD clase 10 o superior. En este momento les estamos mostrando en pantalla una tabla con la capacidad de las distintas tarjetas. Como punto de referencia, una hora de video en nave HD a 24 megabytes ocupa en promedio 11 gigas. Entonces podemos ver aquí en pantalla que en una tarjeta SD, en el modo FX, una tarjeta de 8 gigas tiene capacidad aproximada para 40 minutos. En el caso de una tarjeta de 16 gigas tiene aproximadamente 80 minutos. Y en el caso de una de 32 tiene una capacidad aproximada de 170 minutos. Las tarjetas... Obviamente, mientras más rápidas sean, mejor. El hecho de comprar una tarjeta clase 10 no solamente les va a dar beneficio en la cámara, sino también al momento de transferir la información. Al ser una tarjeta más rápida en el momento en el que ustedes la coloquen en su lector y transfieran el material a su computadora, obviamente también va a ser mucho, mucho más rápido. Ahora, un tip: nosotros básicamente utilizamos tarjetas las más grandes de 16 GB. Y la razón por la que hacemos esto es para no poner todo el material en una sola tarjeta. Si nosotros perdemos la tarjeta, la tarjeta se daña o cualquier cosa por el estilo, evidentemente... Si todo lo tenemos en una sola tarjeta, el riesgo es mayor. Sin embargo, si estamos distribuyendo entre distintas tarjetas, no tenemos ningún problema. Y como, y como lo platicamos hace unos minutos, en una tarjeta de 16 gigas nos caben aproximadamente 80 minutos de video, lo cual es bastante y evidentemente nos da tiempo después de 80 minutos para cambiar la, la tarjeta y de esta forma quitarnos de problema. Ahora, mucha gente se preguntará... Comprar o no comprar el FMU. El FMU vale aproximadamente 700 dólares, mientras que la, el equivalente en tarjetas, es decir, 128 gigabytes en tarjetas de 16 gigas, más o menos nos cuestan como 90. Comprando como siempre únicamente tarjetas de una marca reconocida como Lexar, como Sandisk, etc. Eviten a toda costa las tarjetas marca, marcas, con marcas raras, con marcas no conocidas, con marcas chinitas porque el riesgo que corren es que de repente la tarjeta deje de funcionar y por consiguiente pierdan su material. En este capítulo vamos a hablar acerca de los lentes. Probablemente una de las razones por las cuales ustedes decidieron adquirir esta cámara es por la facilidad que nos da. Para poder cambiar lentes, podemos utilizar lentes de distintos tipos, de distintas marcas. En este caso tenemos montado el lente stock, el, el 18200 de Sony. Sin embargo, podemos montar cualquier tipo de lente a través de, de un adaptador y, e, y es lo que, lo que les vamos a mostrar a continuación. Hay un muy buen lente de Sony, que es este que tenemos aquí, que es un, un panque, que es un lente 16 milímetros 2.8. Bastante económico, cuesta más o menos como 250 dólares. Tiene todas las funciones automáticas, pero no tiene Steady Shot y obviamente, bueno, es un, es un, es un Prime. Es solamente a 16 milímetros, pero de esta forma... Podemos utilizar este lente para tomas muy abiertas con una calidad bastante, bastante buena, además de que el lente es F2.8. Entonces nos permite trabajar en condiciones, en condiciones de poca luz mucho, me mucho mejor que el, que el lente stock. El lente stock es 3.5 a 6.3, es decir, es la, la apertura va cambiando conforme nosotros aumentamos el rango. Cuando lo tenemos en 18 milímetros, opera a F3.5 y si nosotros ampliamos y nos vamos a 200 milímetros, baja hasta 6.3. Entonces esta es una muy buena alternativa y una alternativa bastante, bastante económica. Sin embargo, si ustedes tienen lentes de otro tipo, lentes Nikon, lentes... Canon, lentes size, los pueden montar a la cámara sin ningún problema. Ahora, hay que tomar en cuenta que, la, que si utilizamos otro tipo de lentes, los lentes tienen que ser totalmente manuales porque no hay comunicación, no hay una interfaz electrónica entre la cámara y el, y el lente que no sea un, un lente e-mount de Sony y parece ser que ahora con un adaptador nuevo también los de la serie A de, de Sony. Entonces, el tipo de lentes que tenemos que, que montar tienen que ser lentes que operen de manera manual porque no tenemos forma de controlar la, la electrónica. En el caso de quien quiera montar un, le, un lente de, por ejemplo, de la serie L, de Canon o algún lente de este tipo, por el momento todavía no existe un adaptador que nos permita controlar la electrónica. Entonces lo que hay que hacer en esos casos es ajustar, por ejemplo, la apertura en, una, en un cuerpo Canon, en una 5D, en una 7D. Y posteriormente apagar la cámara y cambiar el lente a la, a la fs 100 Sin embargo, no vamos a tener control sobre la, sobre la apertura del lente. La apertura va a quedar fija. Sin embargo, con lentes como los Nikon, tenemos la opción de poder, de poder manejar la apertura de manera manual. Y vamos a poner, vamos a hacer ahorita un ejemplo. En primer término, para desmontar el lente. Lo, lo recomendable es en primer lugar ponerle la, la, la tapa al lente presionamos el botón que tenemos aquí y giramos el lente de forma muy suave en el momento en el que lo giramos ponemos nuestra tapa hay que evitar a toda costa que, que le entre material o polvo al a lente y evidentemente a nuestro sensor el sensor es, es un elemento muy muy delicado ahora ¿Cómo vamos a montar un lente, un lente de Nikon a través de un adaptador? En este caso tenemos un adaptador Kipon, eh, lo hace Bauer y este lo compramos en B&H en y simplemente lo colocamos aquí giramos y nos proporciona una base sólida para montar nuestro lente este lente que tenemos aquí es un 36 -70 de Nikon, es un lente viejito pero bastante, bastante bueno. Y para montarlo en la cámara, simplemente lo colocamos en el adaptador y giramos y listo. Y entonces tenemos aquí ya un, un lente en el cual nosotros podemos controlar la apertura del lente. En este caso, es un lente 3.5 a F22. Y lo podemos controlar la apertura aquí de forma manual y obviamente el, el enfoque también de manera manual. En el caso de este, este es un lente que tiene, que tiene un zoom, entonces podemos ajustar el zoom. En, eh, en el caso particular de este lente, es un, es un lente con un solo arillo, es decir, no hay un arillo para el zoom y otro para el enfoque, sino que con el mismo que hacemos el enfoque, jugamos con el, con el zoom. Ahora, si nos queremos ir a, a algo un poquito más avanzado, giramos aquí, retiramos nuestro lente, obviamente le ponemos... Su tapa y vamos a colocar un prime de Carl Size. Este es un 85 milímetros. f1.4. Y lo podemos utilizar en el mismo adaptador. Simplemente lo colocamos de esta forma, giramos a que haga clic y entonces ya tenemos montado nuestro lente. Obviamente, con la calidad y con, y con la velocidad que un lente con estas características tiene. Entonces. Todos los lentes manuales que ustedes utilicen actualmente con DSLRs o con cámaras fotográficas los pueden, los pueden utilizar en la FS100. Si el lente abarca la, el, el sensor Super 35, lo más probable es que haya un fabricante que, que tenga un adaptador para, para ese tipo de lente. Ya sea Leica, Canon FD, Nikon... Olympus, Pentax, etcétera. Prácticamente para casi todos los lentes hay, hay adaptadores. Los hay de distintas marcas. Bauer es una de las marcas que vende BH y son de los más económicos. También los hay de Novoflex, que son bastante, bastante buenos. Y si nos queremos ir al top of the line, están los de MTF Services. MTF está a punto de sacar un adaptador. De hecho, en IBC mostró un adaptador que tiene funciones electrónicas para controlar lentes Canon. Todavía no se sabe cuándo va a salir al mercado ni cuál va a ser el precio. Sin embargo, nos va a permitir utilizar los lentes Canon Serie L y todos estos en una cámara con estas características. Entonces, básicamente esa es la forma en la cual podemos cambiar e intercambiar lentes y nos da toda la flexibilidad para poder jugar. Con la óptica que ya tenemos, obviamente con óptica de mejor calidad en muchos de los casos que la óptica stock. En este caso, si comparamos el lente este, pues es, es, es bueno en el sentido de que tiene las funciones automáticas, tiene el estabilizador de imagen. Sin embargo, la calidad de imagen de este lente del lente Stock comparado contra la calidad de imagen de un lente Carl Zeiss, simplemente no tiene comparación. La óptica de Carl Zeiss es. Infinitamente mejor a la óptica de, de, del, del lente stock, pero obviamente para cada escenario tenemos que escoger el tipo de lente con el que vamos a trabajar. Si vamos a trabajar en una situación de run and go, donde vamos a estar corriendo, etcétera, a lo mejor un zoom. Es la, es la mejor alternativa porque no vamos a tener la oportunidad de poder cambiar lentes de manera tan frecuente. Si estamos en un entorno controlado, a lo mejor utilizar primes es la mejor alternativa. Entonces, todo depende del tipo de trabajo que vayamos a hacer y del de, y de tipo de lentes con el que contemos. Un tip que, que les voy a dar es que no inviertan en lentes hasta no haber probado los lentes con los, que, con los que ya trabajan ustedes. Por ejemplo, este, este Nikon que acabamos de instalar aquí es un lente más o menos como de 1985 y funciona perfectamente bien en la cámara. Bastante, bastante bien. Si ustedes tienen acceso a lentes con montura PL, es bien importante que no compren un adaptador sencillo. Es decir, el lente PL generalmente es un lente muy grande y muy pesado. Entonces es bien, bien importante... Que el adaptador que ustedes utilicen para la cámara tenga algún tipo de contacto y se sostenga de los rieles para poder, para poder manejar el peso de un, de un lente con montura PL. Ya que de lo contrario, si ustedes montan un lente muy pesado que la cámara no soporte, corren el riesgo de romper la, de romper la base. Entonces, si utilizan lentes PL o piensan utilizar lentes PL, hay un kit de hot rod camera. Que nos permite montar un lente PL de manera soportada al riel para no meterle carga a nuestra cámara. En este capítulo vamos a hablar acerca de la exposición y en este caso tenemos montado en la cámara el lente Carl Size 85 milímetros que es un lente totalmente manual, entonces no hay ningún tipo de comunicación con la cámara y por consiguiente nosotros tenemos que determinar la exposición de manera, de manera totalmente manual. Como pueden ver ahorita en la cámara, se ve, se ve la imagen perfecta, se ve, se ve muy bien expuesta, pero la cámara, como lo comentábamos, tiene un par de herramientas que son sumamente importantes para ayudarnos en todo lo relacionado con lograr la exposición. La primera de ellas es cebra y la activamos presionando el botón de asignación 1. Y lo que hace el botón de cebra ce de, de es indicarnos qué áreas es, están con una exposición mayor a lo que nosotros determinamos. En este caso, como lo pueden ver en pantalla, tenemos el indicador en 70. Entonces, todo lo que está arriba de 70 nos aparece con cebras. Y vamos a ver qué pasa si nosotros abrimos la apertura del lente y oscurecemos la imagen. Evidentemente el nivel de cebras desciende porque quitamos exposición. Entonces, en el momento en el que nosotros vamos ampliando y abriendo la exposición, evidentemente el nivel de cebra aumenta en una parte importante de la imagen. Para quien está acostumbrado a utilizar histograma, el histograma es otra de las herramientas que tenemos para poder verificar la, la exposición. Y como pueden ver en el histograma, aparece aquí una raya que indica dónde está la cebra. Es decir, si la cebra está al 70%, ahí es donde nos aparece la, la raya y entonces podemos complementar el, el ajuste de la exposición tanto con el uso del histograma como con el uso de las cebras. Ahora vamos a ver otra de las cosas. ¿Qué pasa si yo quiero abrir mi lente completamente? Evidentemente aquí podemos ver en el histograma la imagen está totalmente quemada, obviamente en cebras, bueno, sale prácticamente todo. ¿De qué manera podríamos trabajar con este lente si quisiéramos utilizar esa función? Desgraciadamente la cámara no tiene filtros de densidad neutral integrada y esto lo tenemos que resolver de alguna forma en este caso estamos en un entorno de estudio y aún así como pueden ver la imagen se nos quema entonces qué es lo que tenemos que utilizar tenemos que tenemos varias opciones la primera es utilizar un filtro de arillo un filtro de densidad neutral de arillo o utilizar un matbox, como el que como el que mostramos al principio del curso con filtros de densidad neutral que se van colocando en el MATBOX. Y la tercera opción, que desde nuestro punto de vista es la mejor, es utilizar un filtro de densidad neutral variable. Aquí tenemos un filtro de densidad neutral variable también de Genus. Y este filtro, la forma en la que opera, es que a través del giro del filtro, a ver si se, si se puede ver, el filtro se va obscureciendo. O aclarando de acuerdo a lo, a, a lo que nosotros ajustemos. Entonces, de esta forma bloqueamos la cantidad de luz que ingresa al lente, permitiéndonos trabajar con una mayor apertura. Evidentemente, a mayor apertura la distancia focal el, disminuye. Entonces, si queremos lograr este look completamente desenfocado, etcétera, tenemos que utilizar por fuerza un filtro de densidad neutral variable y sobre todo en exteriores. Pero ¿qué es lo que pasa? Este filtro es un filtro de 77 milímetros y este lente es un lente de 72 milímetros. En el caso del Sony es de 67, hay lentes con un diámetro de 58. Entonces, obviamente no vamos a comprar un filtro para cada uno de nuestros lentes. ¿Y cuál es la alternativa? Utilizar esto que tenemos aquí. Se llaman Step Up Rings y básicamente es un arillo que nos permite, en este caso es un arillo de 72 a 77 milímetros. Entonces la forma en la que esto trabaja es que nosotros colocamos el arillo en nuestro lente. de esta forma y posteriormente colocamos nuestro nuestro filtro en el arillo entonces de esta forma únicamente compramos un solo fader nd y lo podemos utilizar en, en, en todos nuestros lentes obviamente los adaptadores son mucho más baratos que comprar los los arillos para cada uno de, de nuestros lentes y la forma en la que opera es que tiene un indicador de cuál es lo mínimo y cuál es lo, lo máximo que puede, que puede tener. Entonces en este caso estamos en lo mínimo y como pueden ver en pantalla, nosotros estamos ahorita con el ente en F11 más o menos. Si nosotros bajamos a F1.4, evidentemente la imagen queda completamente quemada, pero aquí nosotros ajustamos nuestro filtro de densidad neutral y logramos tener la, la exposición y en este caso evidentemente el, el desenfoque se puede empezar a, empezar a ver en la, en la imagen entonces si nosotros hacemos aquí el ajuste del enfoque podemos Utilizando la, la herramienta que les comentaba en, en el video anterior, la herramienta de picking, de la cual vamos a hablar ahorita con un poco más de detalle, simplemente presionamos el botón de picking y aquí podemos ver qué es lo que tenemos enfocado. Y en el momento en el que nosotros queremos cambiar el enfoque, nos vamos por ejemplo a enfocar la parte de atrás y vemos el, el, que el frente se desenfoca y eso que la distancia de una flor a otra es, es de centímetros pero esto se debe a que la apertura del lente está en, en 1.4 sin embargo sin un filtro de densidad neutral sería imposible trabajar con, con esta apertura y evidentemente lograr el, el fondo desenfocado entonces si es bien bien importante y bien recomendable que utilicen un filtro de densidad neutral variable y comprar los arillos correspondientes a los distintos lentes que ustedes tengan para poder trabajar con el lente totalmente abierto y obviamente log lograr uno de los objetivos que se siguen con una cámara de estas, que es poder lograr el look cinematográfico y poder jugar con eh, la profundidad de campo dependiendo de la escena que estemos trabajando y evidentemente del tipo de trabajo que estemos haciendo. Otra de las funciones relacionadas con la exposición de la cámara, es la velocidad del obturador y es el shutter speed que es el, el botón que tenemos aquí y en el momento en el que nosotros lo presionamos ahorita pueden ver en pantalla que aparece en 48 si yo presiono el botón de shutter en automático nos aparece este recuadro y este recuadro nos va a permitir el modificar la velocidad del, del obturador o del shutter si yo giro el larillo que tenemos aquí yo puedo modificar la, la velocidad del obturador hacia abajo o hacia arriba. Sin embargo, es bien bien importante que recuerden que nunca se debe de utilizar el shutter exclusivamente para lograr un ajuste de, de luz en la imagen. Básicamente, el shutter se utiliza para efectos un poco más creativos en el sentido de generar una imagen con algo de blur o generar una imagen con, con un movimiento real. La regla general es que el shutter tiene que estar exactamente al doble de la velocidad en cuadros por segundo. En, en este caso, pueden ver que estamos en 48 porque estamos grabando a 24 cuadros por segundo. Si estuviéramos grabando a 30, la velocidad del shutter tendría que ser 60. Si estuviéramos grabando en 60, 120. ¿Cuál es el riesgo de jugar de más con el shutter? Si nos vamos a un shutter muy bajo, tenemos una imagen con, un con, con una, una imagen borrosa, con un movimiento borroso. Y si nos vamos con, un, con una velocidad de shutter muy alta, lo que vamos a tener es un efecto como, como de, de blink, como, como de un efecto estroboscópico. Entonces, es bien, bien importante que aunque tenemos la herramienta del shutter, solamente se utilice cuando estamos totalmente conscientes que vamos a obtener ese efecto y que por una decisión creativa lo, lo necesitemos. En este capítulo vamos a hablar acerca del de enfoque y las herramientas que tiene esta cámara para efectos de, de enfoque. Si estamos trabajando con una apertura muy baja, como en este caso estamos a, 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 a F2.0, Evidentemente, el tema del enfoque, al igual que en, que en otro tipo de cámaras como las DSLR y cualquier cámara con un sensor grande, se vuelve sumamente complicado. La distancia hiperfocal, es decir, la distancia que se mantiene enfocada, es muy, muy pequeña y por consiguiente lograr un ajuste de enfoque perfecto se vuelve muy complicado. Sin embargo, la cámara tiene dos herramientas que son indispensables para poder hacer este tipo de trabajo la primera de ellas que de hecho es la que nosotros más utilizamos y la que más recomendamos se llama picking de hecho ya hablamos de ella hace, hace un par de capítulos si no me equivoco y con picking lo que, lo que hacemos es básicamente generar un contorno alrededor de la de el, del sujeto o lo que estemos intentando enfocar de forma que, que sea muy muy fácil identificar si está o no está enfocado entonces para activar el picking lo que tenemos que hacer es presionar el botón de picking y como podemos ver en la pantalla nos aparece el lo que tenemos enfocado nos aparece con este contorno rojo si nosotros queremos cambiar el enfoque hacia el hacia la cabeza de manequí que está en la parte de atrás, simplemente giramos y vemos cómo empieza a entrar en foco, y evidentemente aparece esta raya roja que nos indica que el, que, que el sujeto está completamente enfocado. En este caso, las flores están completamente desenfocadas. Y podemos ver que solamente con el picking podemos hacer sin ningún problema un, un rack focus. Simplemente utilizando la herramienta. En este caso, por ejemplo, estamos enfocando la cabeza de la, de, del maniquí. Y si nosotros queremos hacer el cambio de enfoque hacia las flores, simplemente giramos y listo. Queremos regresar hacia nuestro manequí y listo. Entonces, de una manera muy fácil, muy sencilla, podemos lograr. El, el rack focus solamente utilizando la herramienta de la herramienta de picking sin necesidad de tener un, un follow focus o, o alguna cosa por el estilo entonces esa es una de las herramientas y es una herramienta bastante práctica otra de las herramientas que tenemos es la, la de expanded focus y esa se activa con el botón que tenemos en la parte de aquí adelante y lo que hace expanded focus es que en el caso de que yo me venga para acá Presiono Expanded Focus y me amplía la imagen de forma que yo pueda enfocarla como yo desee. En el momento en el que, en el que activamos el Expanded Focus vemos que nos sigue apareciendo la opción de picking y tenemos un close-up. Hacia el, hacia el objeto que estamos enfocando nosotros podemos presionar el botón de Expanded Focus en cualquier momento inclusive si estamos grabando y esto no afecta a la imagen es decir a diferencia de las DSLRs en las cuales no se puede hacer este acercamiento para ver si el, si el sujeto está enfocado o no en el caso de esta cámara si nosotros presionamos Expanded Focus mientras estamos grabando se puede hacer sin ningún problema nos ayuda a lograr el, el enfoque pero no aparece esa expansión del foco en, en la imagen. y es más, vamos a hacerlo. vamos a presionar aquí grabar. en este caso, tenemos enfocada la imagen de las, de las flores. y si yo presiono el botón de expanded focus, vamos a decir que quiero regresar a enfocar el maniquí. si yo presiono expanded focus y ajusto mi enfoque para irme al, al maniquí, regreso. Retiro el expanded focus, estoy totalmente enfocado y la grabación continúa en la cámara. Detengo mi grabación y ahora pueden ver el resultado para que ustedes vean que no se alteró absolutamente nada y que prácticamente hicimos un rack focus perfecto sin necesidad de un follow focus, sin tener ningún tipo de medidas, solamente ajustando el arillo de nuestro lente, utilizando las herramientas de picking y de expanded focus. Nosotros lo que generalmente hacemos cuando estamos trabajando con esta cámara es simplemente utilizar el, la función de picking, con eso es más que suficiente. Jueguen con esta función, es una de las funciones que en lo personal considero más importantes de esta Cámara y que nos permiten trabajar de manera mucho, mucho más eficiente. Una de las cosas más importantes cuando grabamos video, al igual que en el tema de la fotografía, es nuestro balance de blancos. Pero a diferencia de la fotografía donde tenemos un formato RAW, donde a lo mejor en postproducción, en Photoshop o en cámara RAW o en aperture o el programa que utilicemos podemos corregir la temperatura del color, en el caso del video es más complicado. Entonces es bien, bien importante que la temperatura del color esté ajustada en cámara antes de que empecemos a, a filmar. Y esto... Se puede hacer de manera muy muy fácil. La cámara tiene, tiene tres opciones. Una es utilizar el preset, como lo vimos en el capítulo de los menús, donde nosotros podemos establecer una temperatura, un color, un, una temperatura predeterminada. En el caso, por ejemplo, de estar trabajando con luces de tungsteno, la temperatura es de 3200. En el caso que estemos trabajando en exteriores o con luces de LED o fluorescentes, de 5200. Y eso es lo que se llama temperatura de día. Sin embargo, esta temperatura no siempre es correcta. Es decir, nosotros podemos tener unas lámparas que digan que están a 5400 grados Kelvin, pero la realidad es que en el momento en el que nosotros hacemos nuestro balance de blancos, el color no es de 5.400 grados Kelvin, sino a lo mejor es de 5.550 o de 5.600, etc. Entonces, lo recomendable es siempre hacer un balanceo de blancos manual antes de empezar a grabar para de esta forma garantizar que el color que vamos a tener en cámara... Es el, es el idóneo. La cámara tiene el modo de hacer el balance de blancos de manera automática. Sin embargo, si algo cambia en la, en la escena mientras estamos grabando, este control, este, este balance de blancos puede cambiar y por consiguiente nos puede alterar la imagen. Entonces, lo ideal es no utilizar la función automática y siempre hacer un balance de blancos de manera manual. ¿Y de qué forma podemos hacer el balance de blancos? La primera alternativa es utilizar algo como esto. Esto se llama White Cards. Y es una tarjeta blanca. Pero si no tienen algo como esto, la otra alternativa es usar simplemente un pedazo de cartón o una hoja blanca. Y con esto hacer el, el balance de blancos. Y vamos a mostrarles la importancia del balance de blancos. Y vamos a grabar unas escenas en, en la cámara. Ahorita ustedes las van a ver. De hecho, tenemos aquí unos presets que nosotros grabamos de balance de blancos que seguramente están incorrectos. Y vamos a darle grabar y vean cómo se ve la imagen. En primer término, esta, esta imagen está como muy cálida. El, el color no es, no es el adecuado. Ahora vámonos a otro preset. Y en este caso la imagen se ve como amarillenta, etc. Entonces, como pueden ver, la imagen no se ve bien. Ahora vamos a hacer el, el balance de blancos. Y la forma en la que lo vamos a hacer es que vamos a colocar esta hoja blanca. En, en nuestra escena directamente iluminada por el entorno y evidentemente a, apuntando hacia donde está nuestro lente entonces nosotros simplemente colocamos la, la hoja blanca de esta forma y con la cámara lo que vamos a hacer es eh, dirigir la cámara hacia hacia el hacia la fuente de color y hacer un zoom a que este papel blanco cubra prácticamente todo el cuadro. Entonces, una vez que cubre todo el cuadro, lo que nosotros hacemos es presion seleccionar en el switch, ya sea A o B, el lugar que nosotros queremos, y una vez que seleccionamos, presionamos el botón que está aquí junto, que es el botón de White Balance Set. Entonces, en el momento en el que yo lo presiono, de manera automática, detectó que la temperatura correcta es de 3100 grados Kelvin en el, en el entorno de iluminación en el que estamos actualmente. Se supone que las lámparas estas que tenemos son unas lámparas Kino, que supuestamente están a 3200 grados. Y sin embargo, la cámara detectó que no, que el color real son 3100 grados Kelvin. Entonces, ahora con este preset y con esta. Con este balance de blancos manual que acabamos de hacer, pueden ver, vamos a grabar aquí un poco y pueden ver cómo se ve el color de la, de la imagen. La imagen se ve en un tono real, las flores se ven del color que deben de ser y obviamente la cabeza del manequí se ve blanca como debe ser, no se ve anaranjada ni, ni rojiza, sino que se ve del color que realmente tiene que ser. Entonces por eso la importancia de hacer la grabación, del balance de blancos de manera manual porque ahorita independientemente de lo que pasara en el estudio si se prendiera una lámpara más o cualquier cosa la cámara no va a variar en nada el balance de blancos entonces si estamos haciendo una toma larga no vamos a tener ninguna variación en el, en el color ahora por cuestiones creativas en algunos de los casos conviene jugar un poquito con el, con el balance de blancos a lo mejor subirle un poquito la temperatura o bajarla un poco para lograr un look específico. Ahí tampoco hay una receta predeterminada, es cuestión de estética y es cuestión de, de gustos. Aquí lo importante es que ustedes jueguen con su cámara, seleccionen, fijen el balance de blancos manual y vean qué pasa si ustedes alteran el, el, el balance de blancos un poquito. A lo mejor la escena requiere ser un poco más fría, a lo mejor requiere ser un poco más cálida y. Si ustedes lo hacen directamente en cámara, se van a ahorrar un, un, un muy buen rato de postproducción que evidentemente redunda en costos. Entonces, siempre procuren hacer el balance de blancos manual y de esta forma van a tener el, el, la temperatura del color perfectamente pareja a través de toda su toma. Esta cámara tiene dos modos especiales. El primero es Smooth and Slow Recording y el segundo es Slow and Quick Motion. La diferencia entre estos dos modos es que el Smooth Slow Recording lo que hace es grabar hasta 3 segundos de imagen a 120 cuadros por segundo. Sin embargo, la calidad de la imagen disminuye en comparación a... La, al, al 1080 que nosotros tenemos sin embargo para algunos casos y si nuestra salida no es estrictamente en 1080 puede funcionar y la manera de activar el smooth and slow recording puede ser a través de el, del botón que tenemos aquí o presionando menú en el menú de camera set nos venimos aquí abajo y tenemos la opción de smooth and slow recording y aquí tenemos dos opciones. La primera es Execute y la segunda es Rec Timing. En el caso de Execute es para iniciar la grabación y en el caso de... de, 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 de para iniciar el modo de, de Smooth and Slow Recording y en el caso de Rec Timing nos permite decidir cuándo vamos a grabar. Es decir, si nosotros seleccionamos la opción de Start Trigger, que es la primera de las opciones, en el momento en el que nosotros presionamos el botón de grabar, la cámara empieza a grabar hasta 3 segundos en buffer a 120 cuadros por segundo. Si nosotros seleccionamos la opción de end trigger, en el momento en el que nosotros presionamos el botón, la cámara graba los 3 segundos anteriores. ¿Para qué casos es útil esto? Por ejemplo, si nosotros vamos a grabar algo que no sabemos exactamente en qué momento va a suceder, seleccionamos la opción de end trigger. Si deseamos grabar si nosotros sabemos exactamente en qué momento va a suceder la acción podemos utilizar el menú de, de start trigger si le damos aquí nosotros execute nos activa el modo de, de smooth and slow recording y como pueden ver cambió en pantalla la imagen la velocidad del shutter se fue a 250 y en automático el formato se nos fue a 1080 en 60i y en, F, en fh estos parámetros no los podemos modificar, son parámetros que vienen predeterminados para poder hacer esta grabación de, de los 3 segundos a 120 cuadros por segundo. Sin embargo, como se los comento, la calidad no es exactamente igual a si estamos grabando en el modo, en el modo de, de HD. Sin embargo, puede ser interesante para, para algunas... Para algunos casos el, el hacer uso de esta herramienta. Para salir del modo de Smooth and Slow Recording lo podemos hacer presionando el botón de asignación de Smooth and Slow Recording que tenemos aquí. Y regresamos a nuestro modo normal. De manera automática vemos que nos regresa la velocidad del shutter a 48 y regresa al formato en el que estábamos, que es de 1080 en 24p. El segundo de los modos es el modo de... Smooth and uh, the Slow and Quick Recording. Le damos clic aquí y nos vamos al menú de SQ Motion. En el momento en el que le doy clic nos aparecen varias opciones. La primera es el formato de, de, de salida y no es el formato de grabación como tal porque aquí lo que va a hacer, lo que la cámara hace es que graba en la velocidad de cuadros por segundo que nosotros determinemos en un formato específico, es decir, si por ejemplo nosotros grabamos a un cuadro por segundo, el formato que nosotros especifiquemos aquí es el que va a utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de los distintos formatos que tenemos, tenemos seleccionado 1080 en 24p. ¿Qué es lo que pasa si nosotros seleccionamos un cuadro por segundo? La cámara va a grabar un cuadro por segundo, un cuadro por segundo y en el momento en el que le de detener este cuadro por segundo lo va a conformar en 24p. A diferencia de las DSLRs, donde utilizábamos el, 60, el 60p y después en Cinema Tools o en postproducción convertíamos el, la velocidad en cuadros por segundo a 24p para lograr esta imagen, en el caso, en el caso de la FS100 lo hace directamente en cámara. Entonces, este es el formato en el que se va a grabar el Slow and Quick Motion. Sin embargo, no es exactamente la velocidad en cuadros por segundo, y les vamos a enseñar por qué. Aquí tenemos en Frame Rate y tenemos la opción de seleccionar desde un cuadro por segundo hasta 60 cuadros por segundo. Entonces, dependiendo de lo que nosotros querramos hacer, podemos seleccionar la velocidad. En este momento, les vamos a mostrar un video que grabamos en un cuadro por segundo en el modo de. de de slow and quick motion para que vean más o menos cómo se ve la imagen. La otra opción con Slogan Quick Motion es utilizar, en lugar de un cuadro por segundo para hacer algo tipo time lapse, seleccionar por ejemplo 60 cuadros por segundo y utilizar el modo de grabación en 24 cuadros por segundo. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a tener una cámara lenta. No, no lenta como una cámara Phantom, pero sin embargo, nos va a convertir los 60 cuadros por segundo a los que graba, los va, los va a meter en un timeline de 24p. Entonces, prácticamente nos va a extender la duración del video sin tener que hacer todo esto en postproducción. Y aquí les vamos a mostrar una imagen que grabamos exactamente en este modo. Para activar el modo de, de Slow and Quick Motion no es necesario ingresar al menú, solamente el menú lo utilizamos para poder cambiar los parámetros en cuanto a cuadros por segundo. Si nosotros presionamos el botón dedicado que dice SQ que tenemos aquí, de manera automática nos activa el modo de Slow and Quick Motion y lo único que nosotros tenemos que hacer es presionar el botón de grabación. En este caso en la pantalla podemos ver que nos indica que el Slow and Quick Motion está, va a grabar en 1080 a 24 cuadros por segundo y a, 60, eh, eh, a 24 cuadros por segundo como formato, pero la velocidad va a ser en 60 cuadros por segundo. Si yo vuelvo a presionar el botón de Slow and Quick Motion y de hecho lo mantengo presionado, nos aparece aquí un recuadro. Con este recuadro, ¿qué es lo que podemos hacer? Ajustar con el slider. Los cuadros por segundo sin tener que entrar al menú. Entonces, yo presiono aquí y en el momento en el que se quita este cuadro, ya ajusté la velocidad en cuadros por segundo a un cuadro por segundo para grabar algo como time lapse Si yo quiero modificar, vuelvo a presionar y mantener presionado el botón de slow and quick motion y giro y ajusto la velocidad en cuadros por segundo a 60 cuadros por segundo para hacer un, un slow motion en caso, en caso de quererlo. Para, para volver a activar simplemente presionamos y se mantiene fijo el, el parámetro. Entonces de esta forma nosotros sin tener que entrar al menú podemos activar y desactivar e inclusive ajustar el tipo de, de, de grabación que queremos hacer en el modo de slow en quick motion. Si nosotros retiramos, queremos salir del, de, del modo, presionamos el de slow en quick motion y regresamos al formato normal. En este capítulo vamos a hablar acerca de los picture profiles. ¿Y qué son los picture profiles? Básicamente son perfiles de color que nosotros podemos configurar en cámara para lograr un look específico. La cámara por default viene con un color muy plano y muy neutral. Y generalmente las cámaras de Sony, la imagen que dan, así como vienen directo de fábrica, no es la óptima. Evidentemente esto es una cuestión de gustos y es una cuestión estética. Así que no hay una receta universal que se adecue a todos los gustos. Sin embargo, la cámara viene preconfigurada con cuatro perfiles. Y para poder acceder a estos perfiles, lo que tenemos que hacer es presionar el botón de Picture Profile que se encuentra aquí al costado de nuestra cámara. Presionamos Picture Profile y vemos que tenemos Off, PP1, PP2, PP3, 4, 5 y 6. Los perfiles que vienen preconfigurados en, en cámara son el 3, 4, 5 y 6. Sin embargo, la realidad es que no son, no son perfiles muy buenos. El perfil 1 y 2 vienen totalmente vacíos de fábrica y por consiguiente la imagen que se obtiene de estos perfiles es una imagen igual a si no estuviéramos utilizando ninguno sin embargo hay distintos perfiles que están que están disponibles en internet y que evidentemente pueden funcionar bastante bastante bien nosotros hemos trabajado con algunos de ellos y vamos a explicarles la manera de utilizarlos de forma que ustedes puedan ajustar los perfiles y les vamos a mostrar cómo se ve la imagen con cada uno de, de ellos el primer perfil es un perfil que nosotros, que nosotros denominamos el perfil para no graduar. ¿A qué nos referimos? Toda la imagen que han visto a través de este DVD fue grabada en ese perfil, no tiene ningún tipo de corrección de color y, como pueden ver, la imagen y el color es bastante agradable, es bastante placentero. ¿En qué casos nos funciona un perfil con estas características? Cuando sabemos que vamos a hacer un, un trabajo en el que no nos van a pagar por hacer una graduación de color o un trabajo que tenemos que entregar prácticamente de inmediato, grabar, descargar, editar en, en, en un par de minutos y entregar, este perfil funciona muy muy bien. Y la forma en la que se configura el perfil es entrando aquí, en este caso vamos a ponerlo en el PP2, entramos a PP2, presionamos el arillo, le damos enter y nos vamos al menú de Setting. En este caso ya está preconfigurado, vamos a resetearlo para enseñarles cómo hacerlo. Para hacerlo nos vamos a la última opción del menú y dice Reset. Presionamos aquí Enter, le presionamos que sí y en automático el, el perfil queda eliminado. Y como podemos ver, vamos a regresar y vamos a salir de aquí. Como pueden ver en la pantalla, la imagen es muy muy plana es una imagen que no tiene satura no tiene mucha saturación no tiene mucho detalle ni nada por el estilo ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el momento en el que nosotros configuramos el, el perfil que nosotros denominamos el perfil para no graduar toda la información acerca de los datos los vamos a poner en un gráfico por si desean copiarla entonces lo que vamos a hacer es entrar a picture profile seleccionamos pp2. Setting. y aquí tenemos una, una gama muy muy amplia de opciones es importante mencionarles que no requieren saber exactamente para qué funciona cada una de ellos la información es súper 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 extensa y probablemente nos tardaríamos más de las horas que dura este curso solamente en explicar cada una de las funciones sin embargo con estas recetas que les vamos a, que les vamos a, a proporcionar pueden tener una idea más básica y simplemente cambiar los parámetros y ver si la imagen se ajusta a su estilo y a su gusto. Entonces vamos a empezar con el ajuste del perfil, en este caso el perfil que denominamos para no graduar. Y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar en este caso Black Level, presionamos Enter y aquí lo ajustamos a menos 15, lo ajustamos girando la la, el, el disco. Hacia abajo y nos vamos a menos 15. La opción de gama la ponemos en Cinematone 1. Le damos clic en Enter. La siguiente opción que vamos a modificar es NI. Le damos clic en NI. Nos vamos a Manual Set y le damos clic en OK. Nos vamos a modo. Y seleccionamos la opción de manual. Le damos clic en OK. Nos vamos a Color Mode. Y en Type vamos a seleccionar Cinematone 2. Y en Level vamos a seleccionar 5. Vamos a bajarle aquí a 5. Presionamos la rueda de desplazamiento. Y le damos clic en Ok. En color level nos vamos a 5. Y en detalle nos vamos a 4. Le damos clic en ok. Regresar. Y ok. Como pueden ver, la imagen en, en la pantalla ahora es mucho, mucho más rica, tiene más detalle, se ve mucho más, mucho, mucho, mucho más viva que como se veía con el perfil plano. Y vamos a hacer la, vamos a hacer la comparativa, vamos a mostrarles esto que estamos, que estamos mostrando en pantalla ahorita es con el perfil que acabamos de crear. Ahora vamos a mostrarles la, la misma imagen, pero sin el Picture Profile. Vamos a desactivar el Picture Profile y vamos a mostrarles exactamente la misma imagen, pero sin el Picture Profile. Como pueden ver, el color es mucho más plano, es mucho, mucho más simple, no tiene tanto contraste, no se ve como, como debe de ser. Hay dos perfiles más que nosotros recomendamos utilizar. Estos perfiles no fueron creados por nosotros, son perfiles que la gente de AbleCinetech puso en, en internet y que a nosotros nos han dado muy buen resultado. El primero de ellos es el perfil para la 5D Mark II, que nos permite combinar la FS100 y empatar la imagen lo más posible con una 5D Mark II. El segundo de los perfiles es el perfil de Technicolor, que como muchos de ustedes saben es un perfil muy neutral que nos funciona perfecto para poder graduar en postproducción. Entonces vamos a ver cómo se ve la imagen en el caso de, de cada uno de los, de los perfiles. Vamos a mostrárselos en pantalla para que lo puedan checar y vamos a mostrarles los valores de cada uno de los perfiles. En el primer escenario para poder entrar volvemos a presionar Picture Profile, el botón que tenemos, que tenemos aquí en nuestra cámara. Presionamos Picture Profile y nosotros cargamos el perfil. De la 5 de Mark II en, este, en el PP3 hay algo bien importante: no hay forma en la que nosotros podamos nombrar los perfiles. Entonces, tenemos que recordar exactamente qué perfil es el que nosotros cargamos en qué posición. Nosotros sabemos, sabemos que, por ejemplo, PP2 es el perfil que nosotros utilizamos para no graduar. El PP3 es el que nosotros utilizamos para combinar con una 5D Mark II y el PP4 es nuestro perfil neutral. Estos perfiles no se pueden copiar en una tarjeta y pasarlos a otra, a otra cámara, sino que hay que hacer toda la configuración manual. Es decir, si nosotros tenemos dos FS100 y queremos tenerlas idénticas, tenemos que hacer la configuración de los perfiles exactamente iguales, pero de forma manual en nuestra cámara. Entonces, vamos a entrar al PP3 que es el, el, el de Canon, que se empata con una 5D Mark II. Y como pueden ver en, en pantalla, la imagen es muy muy similar a una, a una imagen de una 5D Mark II. Los parámetros en el caso del, del 5D Mark II estándar son los siguientes. Black Level, menos 6. Gamma. ITU 709. Black Gamma, el parámetro de range, hay que tenerlo en high y el parámetro de level en menos 1. El ni hay que tenerlo, el point en 75% y el slope en más 1. En color mode, en type, usar standard y en level, utilizar 8. En color level, utilizar más 2. En color face, utilizar 0. En color depth, en el parámetro de R menos 2, G menos 6, B menos 7, C 0, M en más 2, Y en más 5. White Balance Shift en 0. Detail, el level hay que tenerlo en más 1 y el manual set en off. Básicamente estos son los parámetros de el, del look o del perfil para combinar con una 5D de Martos. Ahora vamos a ver con el perfil de Technicolor. Entramos nuevamente a Picture Profile y seleccionamos PP4, que es el que nosotros sabemos que tenemos como el perfil de Technicolor. Y vamos a mostrarles cómo se ve en pantalla. Evidentemente el look es un look mucho más plano, mucho más neutral. Y los distintos parámetros para la configuración de un look similar al perfil de Technicolor son los siguientes. Black Level menos 2. Gamma Cinematone 2. Black Gamma Range High. Level más 7. Ni Point en 75%. Slope en 0. Color Mode en Type, Cinematone 2, en Level 8, Color Level menos 6, Color Face más 1, Color Depth en R menos 2, en G menos 6, en B menos 7, C en 0, M en más 2, Y en más 5, White Balance Shift todos en cero, en detail level más 1 y la opción de manual set en off. Básicamente estos son los distintos parámetros que nosotros utilizamos y los parámetros que más recomendamos. Si, si ustedes... Combinan estos parámetros, pueden obtener una, una imagen de excelente calidad. Como se los comentaba, el perfil 1 es cuando no, no deseamos graduar, el perfil 2 es cuando vamos a combinarlo con una 5 de Mark II y el perfil 3 es para Tecnicolor. Sin embargo, hay tantos perfiles como gustos y hay muchísimos perfiles disponibles en internet. La recomendación aquí es que ustedes Juzguen la imagen, carguen los perfiles, juzguen la imagen, hagan pruebas y en base a eso determinen qué perfil es el que se adecua al tipo de trabajo que ustedes quieren realizar. Otra de las cosas bien interesantes de esta cámara y sobre todo para quien viene de grabar con cámaras de SLR es que esta cámara graba audio con calidad broadcast directamente en cámara. En DSLR sabemos que teníamos que utilizar una grabadora y grabar el audio en doble sistema y posteriormente sincronizarlo en postproducción para poder tener un audio de calidad. Sin embargo, con la FS100 el audio se graba directamente en cámara con una calidad profesional y evidentemente la cámara tiene dos entradas para micrófonos XLR. ¿Qué significa esto? Que podemos conectar micrófonos de tipo profesional directamente en cámara para lograr un audio perfectamente limpio, con una muy buena calidad, sin tener que sincronizar en postproducción. Y la cámara tiene dos, dos puertos XLR, como lo vimos en el capítulo respectivo. Tenemos uno de este lado, que es el, que es el, el puerto 1. Y tenemos otro puerto en la parte de aquí atrás. Simplemente movemos la tapa y tenemos un puerto adicional. Entonces, podemos operar con dos canales y conectar dos micrófonos diferentes. Podemos conectar cualquier tipo de micrófono, ya sea lavaliers, micrófonos de caña, micrófonos de mano, alámbricos, inalámbricos, etc. La cámara viene con este micrófono: es un micrófono shotgun regular, no es el mejor, el mejor micrófono, pero podemos conectar cualquier micrófono a, a esta cámara. Y todos los controles con respecto al audio se encuentran colocados en la parte superior de la cámara. Y vamos a enseñarles de qué se trata cada uno de estos controles. Toda esta parte que tenemos aquí es donde nosotros controlamos la información relacionada con nuestros micrófonos. Y tenemos aquí dos canales, input 1, input 2. Cada uno corresponde a cada uno de los puertos XLR que tiene la cámara. Y para los dos tenemos exactamente las mismas funciones. En el primer selector podemos seleccionar el tipo de entrada que tenemos, si es una entrada de línea, una entrada de micrófono o una entrada de micrófono con Phantom Power. Phantom Power son los 48 volts que requieren la mayoría de los micrófonos de condensador. El siguiente bloque es el bloque de los inputs, es decir, a dónde vamos a mandar... Cada, cada canal entonces nosotros podemos mapear de manera relativamente sencilla si vamos a mandar la entrada de el XL, el, del xlr-1 al canal 1 o al canal 2 y lo mismo con el canal con, con el canal xlr-2 entonces lo que podemos hacer es poner por ejemplo los dos hacia un solo canal y tener la señal en estéreo es decir las, los dos micrófonos van a alimentar la, la señal en el mismo canal o mantenerlo de manera separada o independiente. El, segundo, el tercer bloque que tenemos aquí es el bloque de niveles y aquí es donde podemos establecer los niveles de forma automática o de forma manual. Si los establecemos de forma automática, la cámara va a tomar el control y obviamente va a determinar hasta dónde puede tener el, el nivel cada uno de los micrófonos independientemente del tipo de micrófonos que sean. Si, lo, si colocamos el switch en manual, nosotros podemos controlar los niveles directamente a través de estos, de estos dials que tenemos aquí y ajustar de forma manual el volumen de cada uno de los dos micrófonos. Como siempre, es bien importante recordar que tenemos que monitorear nuestro audio. Generalmente, en el momento en el que no estamos utilizando el, los audífonos, es, es cuando algo pasa con el audio. Entonces, recordemos que en la, parte de, en la parte de abajo, en la parte trasera, tenemos un, un conector para audífono y en esta parte tenemos los controles de volumen exclusivos para el audífono. Estos, estos controles de volumen no afectan nuestras entradas, sino únicamente afectan el, el, la funcionalidad y el volumen de lo que nosotros estamos escuchando en nuestros audífonos. Para reproducir el video en nuestra cámara, a diferencia de otras cámaras de video profesionales, esta cámara no tiene un modo dedicado en el Switch para reproducción. Es muy sencillo hacer la reproducción, simplemente tenemos que seguir los siguientes pasos. Para entrar al modo de reproducción es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es presionar el botón de Visual Index que tenemos aquí, presionamos Visual Index y la cámara nos muestra el material que tenemos grabado en nuestra, en nuestra tarjeta. Para poderlo ver, simplemente seleccionamos el clip que nosotros deseamos ver y presionamos play. Y en automático la cámara nos empieza a mostrar el material que nosotros, que nosotros queremos, queremos mostrar. Ahora es bien importante que, como se los mencionaba, aunque puedan utilizar el touch screen de preferencia no lo, no lo utilicen ya que pueden marcarlo, pueden utilizar aquí las funciones y presionar los controles de reproducción etcétera, sin embargo el riesgo de que pongamos, de que tengamos marcas en la en la pantalla es bastante bastante alto, entonces de esta forma se pueden desplazar con, con el arillo de, de multiposición y seleccionar cada uno de los materiales que tenemos, presionamos enter y podemos ver el el contenido. Y de esta forma ustedes pueden consultar el material que hayan grabado, pueden revisarlo sin ningún problema. Además tenemos el botón de Last Scene Review que se encuentra en, en uno de los botones de asignación y nos permite ver de manera muy rápida y sin tener que hacer todo esto, simplemente presionando el botón de Last Scene Review, ver el último material que grabamos directamente en nuestra cámara. Adicional a esto, la cámara tiene una serie de funciones en el modo de reproducción donde podemos hacer edición, hasta cierto punto cortar y recortar, proteger algunos clips, inclusive tomar una, una imagen. Sin embargo, consideramos que estos puntos no son importantes ya que prácticamente todo esto lo hacemos directamente en nuestra estación de edición. En cuanto a accesorios para la FC100, la cantidad de accesorios que hay en el mercado es realmente inmensa. Sin embargo, ¿qué accesorios consideramos nosotros como indispensables para, para esta cámara? En primer término, como lo comentamos en su momento, el tubo este de plástico, el, el visor, el IVF que viene con la cámara realmente no sirve. Es, es, un, es una mala idea... Ocupa mucho espacio en la maleta, es de un plástico bastante regular y si nosotros tenemos la cámara en una posición a este nivel, simplemente ya no lo podemos utilizar porque la pantalla se encuentra arriba. Si nosotros tenemos en la cámara en un rig de hombro, tampoco funciona. Entonces, uno de los accesorios indispensables para esta cámara desde nuestro punto de vista es un IBF. En este caso tenemos el DP4 de Small HD, es un monitor de, de 4 pulgadas con el attachment de EVF, y obviamente nos permite utilizar la cámara en cualquier posición. Si nosotros la montamos en un rig de hombro, si nosotros la ponemos en alto, etcétera, simplemente giramos el EVF y de esta forma podemos ver exactamente lo que está, lo que está sucediendo en pantalla. Y lo que podemos hacer es simplemente la pantalla doblarla y concentrar toda la operación de nuestra cámara en nuestro EVF. Otro de los accesorios fundamentales, como lo veíamos, es el, el tener un fader ND. Este fader ND es el fader ND de Genus, que la verdad nos ha funcionado bastante, bastante bien. Entonces, como accesorios fundamentales e indispensables, un fader ND y un EVF. De la marca que ustedes quieran, estos que tenemos aquí son los que nosotros hemos utilizado y los que mejor nos han funcionado. Y en el tema de rigs... La cámara está montada sobre un rig de Genus, es el Genus Shoulder Mount Rig, y tiene aquí también un, un Follow Focus, el, el Bravo Follow Focus Deluxe de Genus. El Follow Focus y el rig es una cuestión de gusto personal. En el caso de nosotros, sí consideramos importante tener un base plate. Para poder montar los distintos accesorios y los productos de llanos la verdad es que la, la calidad es muy buena y el precio es bastante bastante accesible. Este mismo rig se le agregan aquí algunos componentes y se convierte en un, en un rig de hombro. Entonces, con un solo rig, tenemos la opción de utilizar la cámara en tripie, utilizarla de forma manual o utilizarla en hombro. Entonces, básicamente con eso. Tenemos, tenemos suficiente. Ahora, si ustedes no utilizan un Fader ND, pueden utilizar un Matbox. El que mostramos al, al principio de este curso es también un, el Matbox de, de Genus. En algunos casos es, es muy, muy aparatoso el utilizar el, el Matbox, en otros casos es mejor utilizar un, un Fader ND. Entonces ahí depende del tipo de trabajo, del lugar en el que ustedes estén trabajando y también de la forma en la que ustedes se sientan más cómodos. Pues a lo largo de todo este curso vimos todas las funciones, todas las especificaciones de esta cámara. Sin duda es una cámara excelente, una calidad de imagen excepcional. Tiene algunos detalles como la falta de filtros ND, el tema. El viewfinder, sin embargo, el 99% de las cosas son positivas. Es una cámara súper versátil con una calidad de imagen excepcional que les va a permitir hacer su trabajo de manera muy profesional con resultados excelentes. Pues muchas gracias por haber tomado este curso. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente.